mystery, yeah. And when you're alone, do you say my name, or you say her name, yeah. My love, it grows with the memories, like a symphony, and you and I, we got history, yeah. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por supuesto, mogollón de amigos ya aquí en el chat. Buenas noches, Alex, bienvenido. Gracias, Maxone, bienvenido también. Yuzan Jim, muy buenas. También está con nosotros Lord, Francisco, Trillo Mago, muy buenas. Milhouse también. Hey, Kezkak, Puchoni también con nosotros. Alejo, buenas noches. Gamer Rastreator, Led Graner, John Green, Cefalópodo, Darkce. Bueno, bueno, o sea, lo de siempre, o sea, un mogollón de gente, un montón de saludos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nandi, buenas noches también. Bozarria, bienvenido. Conan Rey. Hoy, por cierto, no lo he puesto. Hoy, mi idea hoy es testear un mazo, ¿vale? Quiero practicar un poquito el mazo que voy a jugar en el torneo de mañana. Mañana tenemos torneazo de estándar aquí en el canal, pero antes de nada vamos a tener un invitado hoy especial que ahora vais a ver. Buenas noches, buenas noches, Litros, ¿qué tal? Buenas, Luis Miayarat, bienvenido también. Mola, mola, sí, pues vamos a jugar Ice Tempo. Creo que de los mazos nuevos que han surgido con Kaldheim, creo que es el mejor, para mi gusto al menos. Bueno, una noticia tremendísima, un saludo enorme para mi buen amigo Amon Chakai, nuevo seguidor del canal. Muchas gracias, bienvenido, me alegro mucho de verte, de saber de ti. Se me ve hoy especialmente brillante, ¿verdad? Con mucha iluminación. Joder, me ha pillado por sorpresa. No me lo esperaba esto, Amon. O sea, no me esperaba que entrases. Me has alegrado el día, ya me has alegrado el día. Buenas, Koba, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, espero que pases a formar parte de la familia. Silver Cage, muy buenas también. ¿Qué tal? Bienvenido. Porque aquí, sobre todo, además lo va a decir todo el mundo en el chat. Si lo digo, lo vais a confirmar. Sobre todo lo que hemos creado aquí es una gran familia, ¿verdad? Un gran grupo de amigos y tal. Y ya digo, dale la bienvenida a Monchakai, que espero que esté por aquí siempre. Arcadio, buenas, bienvenido, ¿qué tal? Ya digo que vamos a jugar este mazo hoy, pero antes de eso, antes de nada, vamos a tener un invitado muy especial con... Porque va a ser una especie de Hablando con Drugos, ¿vale? Aunque no lo he puesto en el nombre del vídeo, es un Hablando con Drugos, le doy. Osfi, buenas, bienvenido. Eviltra FM, guapa, la hice tempo, dice, efectivamente. Ya digo, es la que más me gusta de los mazos de estándar. Marto, muy buenas noches también, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Luego lo que voy a hacer será quitar el sonido, la música de fondo y nos pondremos. Entonces, estoy aquí hablando... Estoy por aquí hablando, preparando la entrevista. El invitado especial, Bigfoot, muy buenas, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ya sabéis que mañana, vale, os voy a comentar, ¿vale? Mañana tenemos torneo de estándar al mejor de tres. Es exclusivo para vástagos y miembros del canal de YouTube, ¿vale? Y lo voy a preparar un poquito hoy. La verdad es que no me lo he preparado mucho, no he jugado casi nada Best of 3. Vamos a preparar hoy nada más, quiero decir, con este mazo. Y luego el viernes, sabéis que el viernes tenemos un eventazo increíble aquí, el mismo horario de siempre, jugando Kaldheim Rocks con grandes sorteos, ¿no? Bigfoot dice, estaba en mi mundo, a mi bola, esperando y entras en escena. Menudo susto, ¿te asusta en serio? ¿Tan feo soy? Madre mía. Pues eso. Ah, dice Viltra FM, también está fuerte la Sultai Jorion con coma. Esa me reventó hoy. Es que los mazos tricolores de Sultai y tetracolores que también se están viendo por ahí. Uf, control de muy buena calidad, mucho poder. Por cierto, ¿os habéis entrado, Codel? Buenas, bienvenido. ¿Os habéis entrado que han dicho, ya confirmado, que van a banear Uro? Van a prohibir Uro en Modern, Pioneer y, bueno, concretamente en Magic Arena, en el formato que no está prohibido, en Histórico también, la semana que viene. Han dicho, lo han adelantado. Han dicho que un adelanto de las prohibiciones de la semana que viene es que van a prohibir a Uro. Y Tenosuke, buenas noches, bienvenido. No han dicho nada más, pero no me sorprendería que hiciesen algún tipo de cambio o algo con la artimaña de Tibalt. Algo tienen que hacer con ello. Hey, Javier SR, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, justo lo estábamos comentando. Estábamos comentando lo de Uro, que lo van a lanzar en un Secret Lair, que es uno de esos productos especiales, exclusivos de Magic, físico, que mandan una cajita muy bonita, con tres o cuatro cartas, con diseños alternativos y muy bonitas y todo eso. Y adiós, Uro, hola, Camotines, hola, Comodines, como dice Nox. Muy buenas noches, Nox, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sin Valles, buenas noches. Hi, bienvenido también. Y bueno, pues en cuanto mi invitado esté listo, entraremos directamente con él, en cuanto él me diga. En cuanto me diga que está listo, porque depende un poco
de él. Empezaremos la entrevistilla y tal. Nikitus, buenas noches. Salteo también, bienvenido. Garrapata, muy buenas. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, vamos a ver. De hecho, vamos a echarnos una partida, efectivamente. Vamos a jugar una partida mientras comenzamos. Voy a jugar la Best of One para no hacerlo muy larga la partida. Voy a jugar el mazo igual, no voy a modificar nada del mazo, sea Best of One o Best of Three. Lo voy a jugar exactamente igual. ¿Cómo será para participar en el sorteo del viernes? El viernes sorteamos 4 cajas de Kaldheim enviadas worldwide, o sea, enviadas a todo el mundo, ¿vale? 4 cajas de Kaldheim de 36 sobres, lógicamente, que son las cajas físicas, o sea, ¿vale? O sea, reales. Me la quedaré. Y también se sortean 3 cartas firmadas, exclusivas también por los grupos que presentaron cartas de Kaldheim. La verdad es que es un eventazo increíble del viernes. Y además jugaremos a Magic, ese tipo de cosas buenas. De Ryusde, ¿qué tal? Bienvenido. Dactyls DJ también. Creo que no te había saludado. Buenas noches. John Grimm, un saludo. La artimaña de Tibalt es fácil de solucionar. Claro, es una cuestión de... Lo de la artimaña de Tibalt es una cuestión de cómo... Amon Amarth, ojalá. Exfinitas. Bueno, ya veremos. Estamos en ello. Dice Nox, sorteame algo para mí. Lo pago y todo, jajaja. Pero bueno, a ver. Uf, esto es un problema, ¿eh? Me habría gustado echarle a esparcir la esencia. Mira, pues tierra girada. Es que este bicho nos gana el solito, realmente. El Anax. No sé qué vamos a hacer con él. Una vez que haya tocado mesa, nos salvan pocas cosas. ¿Veis qué hago? ¿Contrar esto un campeón ferviente? Le voy a contrarrestar. No es que sea el mejor counter de la historia, pero es que si no lo jugó de primer turno, lo acaba de robar. Vale, ya veremos. Bigfoot dice, socorro, me han regalado el Dyson, no quiero meterme en las drogas. ¿Qué es el Dyson? Bueno. Ahí me has pillado, ¿eh? No sé qué es eso del Dyson. Pido disculpas, no volverá a pasar. Lo voy a matar, ¿vale? Dejamos... La verdad es que es una caca de jugada, pero... Porque no uso el counter... Nos ha comido esta primera partida. ¡Hey, Tornatore! Bienvenido. Y Bigfoot dice... El Dyson es un juego de gestión adictivo de estrella de Dyson. ¡Ah! Ya sé cuál es. Lo he leído. Y XL Valles dice... Buenas noches a todos. Disfrutar del stream. Muchas gracias. Capachao. Ah, vale. Digo capachao aquí, que... Esto pinta mal, ¿eh? Sí, he visto lo del Dyson. O sea, no lo he jugado ni nada, ni lo voy a jugar, pero sé lo que es. El Dyson es la aspiradora. Una esfera de Dyson es una estructura hipotética que una civilización muy avanzada podría llegar a desarrollar y que, englobaría todo el Sol, toda una estrella. En nuestro caso sería el Sol, en cualquier otra civilización sería una estrella cualquiera. Pues mira, nos han pegado una paliza, pero buena. Y que se supone que absorbería la energía de la estrella, ¿no? Eso es una esfera de Dyson. Y sí que he visto que hay un juego que es justo... Y estábamos ya muy cerca de Diamante y tengo que ir a perder, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí al invitado. Voy a quitar la música de fondo. Y vamos a por ello. Bueno, espera, un segundo. Aquí hay susto de por medio. ¿Cómo se pone esto en pantalla completa? Así. Y mi cámara, ahí está. ¿Qué es esto? What's happening here? No se oye, ¿eh? Yo creo que no se oye. Lo que pasa es que no hay sorpresa, porque aquí pone Jesús aquí en la parte de la derecha. No se te está oyendo, yo creo, ¿eh? Mira a ver si tienes algo cambiado, algo del micro que no... Ah, mira, podría haber ocultado los miembros. Ahora ya se te oye. Justo, Jesu, entras en el momento que Volk nos hace la raid. Muchas gracias, Volk. Bienvenidos todos. ¿Quién será? No es Jesu, ¿no? ¿Quién eres? El demonio. Tenía muchas ganas de que estuvieses por aquí. De hecho, se canjearon 2 hablando con Drugos. Uno lo canjeó de Mufa, otro lo canjeó Jesu. Uno de esos canjeos de hablando con Drugos lo usamos con Electrivite, que yo creo que fue un gran éxito. Y esta noche tenemos aquí al demonio. ¿En qué parte de España te encuentras ahora mismo, demonio nuestro? Pues cerquita de Soria. Cerquita de Soria, o sea, en la nada, ¿no? Ahí. Literalmente en mitad de la nada. Bueno, ya me voy a poner feo. Venga, voy a quitar la máscara de ser guapo.
No, más feo, no, por favor. Madre mía, se te ha quedado todo el pelo ahí en la cara. Qué envidia, qué envidia. Mira, uno que se puede decir, se le ha quedado todo el pelo en la cara. Dicen en el chat, bueno, no lo dicen, pero me lo invento yo, que imites a Chiquito de la Calzada. No, yo tengo mucho Nor, rato Dinor. Lo único que me sale un poco bien es a Juan Carlos, ¿Ah, que sí? está en Emiratos Árabes. Está pegándose la buena vida ahora, ¿eh? Está capeando el temporal. ¿Qué tal? La señal de internet posiblemente no sea excepcional, ¿verdad? Bueno, aquí tengo 4G. Sí, se te ve con muchos tirones, mucho lag y entrecortado y eso, ¿no? A lo mejor también la iluminación es eso, ¿no? Estás ahí, te has bajado del camión y todo. Y se oye bajo a No, resolución. estoy en el camión, estoy en el camión. Vale, voy a subir el volumen de Jesu al máximo. Ahora lo vais a oír un poquito más alto. He hecho un poquito de trampa. A ver. Ahora se te ve. Ah, está dentro del camión. Vale, no se veía bien del todo Sí, todavía. estoy en casa. Bueno, espero. Ahora se debería ir un poquito mejor, creo. Un poquito más alto. He potenciado el volumen. No sé si incluso a lo mejor podría meter algún filtro para darle más volumen, algo de ganancia. Voy a meterle ganancia. Sí, vamos a meterle ganancia. A ver si podemos hacer que Es suene que no mejor. tenemos dinero para micrófonos como los de Electrivite. Es verdad, Electivide es un profesional. Bueno, que dijiste ayer que estabas jugando Ice Tempo, ¿no? La azul roja sí, de. desde hace ya 15 días. Te lo O mandé sea, desde el el día. enlace hace. Desde el día que salió la colección nueva, ¿no? Sí, por ahí estaba la cosa. Hablamos de la colección nueva, por supuesto. Sí. Bueno, voy a pedir una cosa al chat. Que pregunten lo que quieran preguntarte. Porque, a ver, Jesús, tú aquí eres un baluarte en el canal. Eres moderador, vástago. Eres el que celebra los cumpleaños de la muerte en los que casi me caigo una acequia. O sea, lo que has aportado aquí al canal de anécdotas y de buen rollo es increíble, ¿no? Entonces, que el chat pregunte lo que quiere y si piden que te quites ropa también. O sea lo que sea, tiene que ocurrir. Uf, de verdad, no, no pidáis eso. Luego las pesadillas no responden. Pregunta Albert que de qué me conoces. Venga, resúmelo. Vamos a empezar por ahí. Es un buen comienzo, ¿no? Pues de que el Magic Arena funcionaba fantástico y maravilloso y no tenía nada que preguntarle. Pero bueno, realmente no sé si Domingo se acordará Pues no. de que lo primero que yo le pregunté a Domingo fue, oye, mira, me sale este fallo y no sé qué hacer para solucionarlo. Ah, tú fuiste uno de Y esos. Es que recibo muchos mensajes de esos, o sea, muchos correos diarios que recibo, mensajes de Instagram, Facebook, tal, son, oye, que me ha dado un error en la arena, ¿qué hago? Y digo yo qué sé, escribe al servicio técnico, ¿a ti qué te dije? ¿A ti te dije algo bueno o no? pues nada, no recuerdo bien, pero sí que realmente me ayudaste, bueno, a sopesar un poquito en que quizá el problema también estaba en mi ordenador antiguo y me ayudaste y fue algo que dije yo, este tío vale la pena porque me contestaste del tirón, o sea, no sé si tardaste una hora, hora y pico en contestarme el primer mensaje y luego empezamos a hablar a raíz de los vídeos que hacías del mazo del suscriptor, te mandaba mazos bizarros, llegaste a jugar, Ah, vale, ya me fui el... acuerdo de esa época. Es que a mí se me olvida. A ver, yo soy muy amigo de Jesús, somos muy amigos. No sé cómo el destino nos ha juntado y nos hemos hecho muy amigos. Pero claro, al principio, para mí era uno más. Y tengo muchos mensajes y correos y conversaciones con gente así que, bueno, pues charlamos y tal. Ya me acuerdo, Jesús, de las conversaciones. Me acabo de acordar de todas ellas. Las había olvidado, ¿eh? Claro, y luego recuerdo que todo, yo fui el primer usuario del canal, el primer seguidor, que tiene un vídeo con su nombre en él, ¿Ah, sí? humillando a Jesús. Hay un vídeo que se llama así. Pero vídeo subido a Sí, sí, YouTube. Hice un vídeo que se yo subido a sí. YouTube, Sí, o sea, ya era ni me un... acuerdo, o sea. Sí, humillando a Jesús de la época en la que jugabas los lunes contra Hacíamos nosotros. jugando con truco los lunes, ya ni me acordaba de eso, madre mía. Menos mal que os tengo a vosotros, si no, no me acordaría de nada. Así que ya te digo que la historia fue así. Y de repente pues salió lo de mi cumpleaños y aparecisteis allí, A ver, la guardia pretoriana. ya nos habíamos hecho muy amigos entre todos, ya teníamos muy buen rollo y muy buen Sí. tal. Y de repente llega un loco y dice, os invito a mi cumpleaños y no sé por qué nos animamos ahí. Pues mira, una decisión acertada. Bueno, ¿tú qué crees? Sí, la verdad es que estuvo guay. Lo que pasa es que me drogasteis, o sea, me intoxicasteis etílicamente y no me acuerdo de mucho, pero
Porque eso sí, Estaba ahí la cerveza. en casa de Jesús se come y se bebe y se oye buena música y es un no parar. Sí, música en directo. Yo me acuerdo que cuando mi mujer me dijo cuántas cervezas compramos, dije, compra 36. 36 para cada uno. Y ya iremos viendo. ¿En serio dijisteis eso? 36. Sí, Pero si éramos... 36 para empezar. Luego tuvimos que ir a Cuéllar a comprar lo del foco. Pillé más cervezas, ahora se ¡Ey! Ahora se te ve bien con la luz, ahora has iluminado. Es que tengo el foco de AuronPlay. Dice Lord... Ah, has puesto el ordenador. Dice Lord que muchas gracias Jesús por ser tan buena gente. No, él es el buen agente. Aunque sea de nuevo. Es verdad, es No, verdad. hombre, a ver, aquí lo importante siempre, cuando yo empecé en esto, aprendí solo. Y lo bueno es compartir. Sí. Entonces, Ayer creo en un lo dijimos, proyecto. ¿verdad? O sea, es decir, Sí. perdón por cortarte, es que a veces el lag del Discord. No, no, no. Ayer lo No te dijimos, preocupes. di alguien dijo la broma típica de, ah, los jugadores de Magic no tienen amigos. Y yo vine a decir, no, espera, cuidado, es justo ojo, lo contrario. Yo creo que los jugadores de Magic tienen muchos amigos porque al fin y al cabo te relacionas con un montón de gente y por cualquier tontería ya empiezas a una conversación y descubres que tienes intereses parecidos y luego ya entramos en eso, en amistades. O sea, realmente un jugador de Magic al final conoce un montón de gente y tiene un montón de amigos, ¿no? Sí, pena, que te he cortado. No, es así. Hay que. Aquí estamos siempre. Es lo que decía la canción de Willy Fogg, tú sílvame, yo ya voy. Esa canción Pues es eso. muy buena, por cierto. La versión en España de la serie de Willy Fogg de dibujos animados tiene unas canciones muy buenas. Creo que estaban compuestas, me parece, si no recuerdo mal, a lo mejor alguien del chat nos lo puede confirmar, por el compositor este español tan famoso que componía canciones para Alaska, para muchos grupos de los 80, de la movida madrileña, me suena. ¿No te suena? Pues no sabría decirte, pero Si no recuerdo cómo se llama el compositor, es un compositor que se murió hace unos años, hace poco, relativamente, y que hizo muchas canciones muy importantes de los 80, de la movida madrileña, y muchas canciones de músicas de dibujos animados, ¿no? Mocedades, dice Gringorod, ¿no? cuidadito con mocedades. Por cierto, Jesús, tenemos que hacer un especial tú y yo de música. Me he comprado un Akai Mini para empezar a trastear, a hacer cosas en directo. Nos combinamos ahí. Ah, mola. Tengo la mesa mezclas para ti guardada en casa. A ver Y si te la yo doy. la webcam. Mira, bueno, no la puedes ver porque, de hecho, no sé por qué la tengo enchufada. Ah, ya está arreglado. Aquí la tengo. Ahí la tengo. Para ti, esta es la tuya. Bueno, ya sé que no es muy buena, pero... Para que te unas al equipo de Detalle. streamers de Magic Biblioteca. Estoy preparando la buhardilla para hacer algo guay. El truco para parecer un streamer de éxito es llenarlo todo de luz fluorescente, de esa, de LED, luz LED. Tú pones luces LED y ya eres un pro. Claro que sí, claro que sí. Oye, te iba a preguntar que el mazo Y luego. este de Ice Tempo, que ¿cómo lo ves? Lo estás jugando desde que salió, ¿no? Y te está dando buenos resultados y tal. Sí, de momento sí. Estoy jugando. Le veo a veces un poquito que parece que no avanza o que no tal, pero la verdad es que estoy bastante satisfecho con él. Y quizá vaya retocándose, bueno, como todos los mazos. Empiezan siendo una cosa, el metajuego va variando, tú acabas variando también el mazo, pero sí, puede estar ahí. No va a ser el Bribones de Kaldheim, pero sí va a estar ahí. Yo me he jugado un Ahora emperador en mismo la los tres paliza. mazos. Ahora mismo. Me echaba mientras empezábamos y tal, me he echado Ya, una mira. partida contra un hombre encima humillado. Yo estoy entre ese y he hecho una pequeña variación a la Esper Doom y le he metido a Tergrim. Y bien. Tiene que ir bien Y esa bien. carta en ese mazo. Lo que va bien, pero no dejas de jugar con mazo midrange y te cuesta los primeros turnos. Además es que no tienes drop. Ya, claro. Entonces, Oye, te por salga cierto, muy agro. ¿tienes el Magic Arena ahí preparado? ¿Puedes jugar una partida? Pues tendría que encender el orden. Es que le he quitado el ordenador para ver si ganábamos un poquito de fluidez en la Parece que no, que sigue más o menos igual. Te vemos como a 5 frames por minuto. Ya, Bueno, por segundo. puede ser. Es que ya
Estoy en mitad de Soria. En mitad Pero de sí, Soria. estoy encendiendo el orden. Vale, Estoy Chachi, porque aquí, así. un pueblo que se llama Matalebreras. Matalebreras, qué interesante. Va a un FPS, como dice Nox. Sí, es un FPS, correcto. Sí. Dice Nox Game que soy el nuevo Dallas. Ojalá. Dios te oiga. No por lo de las denuncias de acoso sexual y todo eso, ¿no? Sino por la calidad como creador de contenido. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Esto no ha hecho más que empezar. Ya sabéis que yo soy fan de cosas muy, muy, muy controvertidas, como son Dallas o Crepúsculo, ¿no? Son dos de mis cosas favoritas. Dos titanes en pantalla, dice Estelacero. Esto es lo mejor. Oye, Jesús, tú ahí, tú has vivido siempre ahí en el pueblo toda la vida, en Cuéllar, en Segovia, ¿no? No, Ah, no, no. no. Ah, no, es verdad, si no, has estado Yo ya, has estado fuera, pero naciste allí, quería decir. sí, nací en Cuéllar, tuve en Cuéllar hasta los 18 años, Y luego y a los ya la 18 vida. años cogí mis maletitas y les dije a mi padre, Aurre boire, como dijo Voltaire. Y ellos, encantado, Y hasta luego. básicamente, sí, y básicamente resumiéndolo todo, volví con 28 años. Entre medias, muchas historias. Pero, ¿y cómo llega Mágica allí a un pueblo pequeño de Cuéllar? Digo, de Segovia, perdón, a un pueblo pequeño como es Cuéllar. Bueno, no es un pueblo pequeño, es un pueblo muy grande, de hecho, Cuéllar, pero ¿cómo llega allí Es Magic? el pueblo más grande de Segovia. Sí, de hecho. Pues no recuerdo si fue en el instituto que lo trajo un compañero y me llamó la atención, indagué un poquito y bueno, lo que pasa que es eso. Empecé, jugué algunas partidas y tal, me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que bueno, que después de el pueblo, yo empecé con 15 años luego a trabajar en una tienda de discos. Y dejé el Magic a un lado, en la música. De los Oye, 15 a los 18 años. relativo a eso de la música, pregunta DuckTales DJ en el chat que cuál es tu tema de música favorito, que tiene relación con lo que estabas diciendo. Mi tema es que no, es que decir un tema es como decir a quién quieres más, a papá o a mamá. ¿Y un tema favorito que hayas oído, el que más veces has oído en tu vida, desde toda la vida, el típico que has oído siempre y que escucharás siempre y todo eso? Es que va por etapas, pero bueno. Va por Uno de etapas. ellos es del Millennium String, de Kaisi. No tengo ni idea de cuál es ese. ¿Es conocido? Sí. Bueno, ya. ¿Y otro más? Otro más. Marcó una parte importante de mi carrera, entre comillas. Ok, el tema del último mexicano de Arquitecto. A mí el tema ese me flipa Porque en la versión dance, que es la que yo he oído más. es que, a ver, sucedieron muchas cosas en muy poquito tiempo, en la raíz de la tienda de música, en cabinas. Con 15 años yo ya estaba metido en cabinas, discotecas grandes. Y me dieron la oportunidad de ser residente en una discoteca, en un disco bar, pero ya no éramos ni discoteca, que eran de 300 personas, Ya es en que algo. en teoría ya es algo, iba a cerrar, porque no iba la gente. ¿Qué pasa? Que le dimos un toque, trajimos el instituto, éramos los del instituto llevando el bar y los jefes ahí. Y lo que hice fue hacerle un toque personal con una presentación. Teníamos nuestra hora de calentamiento y luego, pues, a las 11 de la noche siempre pasaba lo mismo. Sonaba el último mohicano, había una cuenta atrás y había un saludo que era el equivalente al bien y bien y bien, pero en ese momento era buenas noches, bienvenidos a la Hijos del Dama rock and Blanca, roll. se llamaba el bar. Sí, y sonaba Arquímedes y eso, pues. Siempre es un gancho que la gente, y durante 2 años estuvimos regulando entrada, que realmente podíamos tener 290 personas en la sala y otras 150 esperando entrar. ¿Has pensado en volver a abrir una discoteca o algo así? La verdad es que no es el mejor momento del mundo ahora, pero cuando pase todo esto, montamos una ahí en Cuellar que se llame Magic Bar TK. Hostia, no me toques las palmas que me conozco. Me gustaría, es algo que, pero los pies en la tierra.
Porque sí, me gustaría volver a hacer alguna cosilla de esa, pero creo que esa época ya a nivel global pasó. El miedo que nos han metido en el cuerpo, la situación que se ha creado a raíz de todo este tema, los cambios que ha provocado, no somos. Bueno, oye, perdona, es que se ha cortado un poquillo el sonido. ¿Tienes ya el Magic Eren abierto? Estoy en ello, estoy en ello. Estás en Ya ello. queda menos. Estoy en ello. Pero a lo mejor se está actualizando o algo así, ¿no? No, no, no. Lo que pasa que ya está arrancando. Ya está arrancando. Vale. Creo que. Pues ahora te voy a. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a echarnos una partidilla. ¿No? Venga, vale. Nos echamos una Vale, partidilla vamos y a perder eso. de nuevo. Venga, ok. Vale, cuando entre este reto. Ah, bueno, tú ya estás ahí. Ya estoy, ya estoy. Va, Ya perfecto. me tienes. Buenas, Pauli y Salva. Bueno, un saludo a todos los que estáis entrando al directo ahora mismo. Muy buenas noches. Estamos con Jesús hoy de invitado especial. Te he quitado de la pantalla. Ahora mismo Jesús no está saliendo en pantalla. Tu belleza no se ve ahora mismo en pantalla. La podría Vale, poner, vale. pero sería un jaleo. Y ya te estoy retando, o sea que en cuanto te salga me aceptas el desafío y jugamos una partidilla. ¿Qué Estoy en ello. Mazo vas a jugar? Yo es que esta noche quería testear la Izzet Tempo. Lo digo por si piensas Todo jugar el tuya. mismo mazo o no. Júgala tú, hombre. El jefe es el jefe. El Si jefe, el jefe bueno. dice que hay que jugar y hacer tempo, el jefe juega y hacer tempo y los demás estamos Ya jugando otra cosa. sabéis que yo nunca me considero el jefe de nada. No me gusta mucho eso de. Sí, pero bueno, yo te lo considero a ti. Desde el cariño, ya lo sabes. Sí. Bueno, venga, vamos allá. Mira, Vamos al lío. esta vez. Uf. Yo voy a empezar con un Mulligan, me parece a mí la primera, ¿eh? Sales tú, por cierto, ¿eh? Ah, con Jorion de compañero, ¿eh? Al final no es Mirro, no es Mirror. No, 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 no. Dices a ti, Meepo, ¿es el famoso Jesu del chat? Jesu, eres famoso, ¿eh? Bueno. Soy un druo más. Y bueno, Rakatak, muchas gracias por esa sub, 2 meses de suscripción, muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de Streamlabs, ya sabes, que te dejo en tu cuenta de Streamlabs, de la colección básica, que ya lo tienes. Venga, pues vamos a ello. Buenas, Yolki Prune. Bueno, un saludo a todos los que estáis entrando. Comenzamos. Estamos hoy de invitado, tenemos a Jesu, que está al otro lado, que iba con el camión y se ha parado para hablar con nosotros, así que se lo tengo que agradecer enormemente. Hay que parar, se para. No va conduciendo, ¿vale? Por si alguien lo está pensando. Víctor, muchas gracias por esa sub. 12 me 13 meses de suscripción. El número de la buena suerte, el 13. Víctor, muchas gracias. Te regalo tu cofre de Streamlabs como agradecimiento. Y te mando un saludo, por cierto, Jesús. Te está mandando un saludo, Víctor. Que lo sepas. Un abrazo muy grande. Ah, vale. Estás jugando la Esper de Destrucción Presagiada, ¿eh? Ajá. Bueno, pues de momento los primeros turnos poquito a poco. Sí, No ya. voy a hablar mucho para no darle pistas a Jesús de lo que tengo. No, 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 porque joder, aquí no es plan ahora de cortar toda la conversación para la parte. Bueno, ya sabes que lo que hemos pactado antes, ¿no? Que te tienes que dejar ganar y eso, ¿no? Para no dejarme mal. Da igual, no hace falta que lo pacte, al final siempre acabas ganando. Estela Cero, muchas gracias por esos 100 bits. Dice Estela Cero, donando 100 bits, dice Duelo de Titanes. Más bien el maestro y el aprendiz. Jesús no nos puede estar ghosteando porque está en el camión, perdido en medio de Soria y no tiene la posibilidad de hacerlo. Imposible, totalmente. El Discord abierto en el móvil y el Arena en el ordenador. Así que no tienes dispositivos ni pantallas suficientes para hacer ghosting. No, de momento. Vale, no va a ser una partida corta, es una partida difícil, ¿vale? Porque Esper de control es un mazo que nos va a poner en muchos problemas. Bueno, es una Esper de destrucción presagiada, una Esper de control. Y nosotros vamos a jugar también con mucha mesura, con mucha calma, muy poquito a poco. Uf, da rabia cuando te quedas atascado en tierras en este mazo.
Yo ahora no puedo evitar pensar en Nanito Piccolini, que nos está viendo jugar a los dos con azul. Le tienen que estar ardiendo los Le ojos. están saliendo sarpullidos de vernos. No sé si está por Sí, sí, aquí. No le he sí, visto sí. saludar a Nanito Piccolini. Yo creo que no está esta noche todavía. Últimamente está Lo mismo le ha llegando. tocado. A lo mejor le toca trabajar o algo, ¿no? Sí, lo mismo le ha tocado currar. Eso está muy mal. Podría haber contrarrestado esto, ¿eh? Te lo podría haber contrarrestado. Ya he hecho un spoiler de lo que tengo en mano, pero me he Nada, es distraído. que, a ver, me da ex-seguro. Volk dice: Hessur es un nuevo ejemplar de Drugo fanático de los Emus. Saludos from Mataró. Un saludo enorme, Volk, y muchas gracias por la raid, que antes no te lo he podido decir mucho porque estábamos ya empezando la conversación telefónica con Hessur y casi no te lo he podido decir. Por cierto, Hessur, cuando digo Hessur es correcto, ¿no? Sí, Jesús, 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 Hessur. Es que como pone. Jesús. Claro, es que hay gente que te llama Hessur porque ven la R, pero es Nick, ¿no? O sea, no. Es Hessur el Sí, nombre, Jesús es mote. es ese nick lo cogí del primer camión grande que yo cogí, que era un Scania R500. Entonces cogí Jesús R500. Me da la sensación cuando juego este mazo de que siempre me faltan tierras. Siempre me da la. Nunca tengo la sensación de que me sobran tierras. Nunca. A mí me pasa lo mismo. Me pasa lo Hay que meter más tierras en este mazo. Luego lo voy a repasar porque las primeras sensaciones que me ha dado el mazo han sido eso, como de llevar pocas tierras. No sé cuántas lleva, es que casi ni he mirado el mazo. Estoy jugando bastante a ciegas. poquito a poco. Si me vas a acabar ganando, si tú lo sabes. Bueno, no estoy yo tan seguro. El Magic es como en el fútbol en los 80. El fútbol en los 80 eran 11 contra 11, donde siempre gana Alemania, y el Magic es 1 contra 1, donde siempre gana Domingo. Ojalá ganase siempre. Gano casi siempre, o sea, gano casi las mismas que pierdo. Más o menos. Sí. Sí, o sea que no. Gano más o menos las mismas que pierdo, aproximadamente. Voy a petar del Tú pasaje llegas a mí. Allenda. Sí, solo llegar a mítico, pero también pensad que aunque no juego muy intensivo tampoco, pero sí que juego todos los días y juego bastante, ¿no? Me veis, si es que además me veis, o sea, no tengo mucha excusa. Venga, va, vamos a por ello. Dice Víctor en el chat, está comentando eso, ¿no? Dice: Arena lleva toda la semana fastidiando con las tierras. He perdido un draft porque he tenido que hacer Mulligan a 5 las 3 partidas por no tierras teniendo 17. Es que esa sensación últimamente se está dando mucho en Magic Arena. Llevamos comentando un par de semanas, ¿verdad, Jesús? ¿A ti también te ha pasado? Sí, veo que el Shuffler cada vez está más. ¿Verdad? Pero es que especialmente estas 2 últimas semanas yo lo he notado más que de costumbre. Y lo venimos comentando aquí también en los directos de vez en cuando. Esta carta es dura. La voy a contrarrestar. Te la contrarresto, Jesús, que lo sepas. Sí, tienes que tener más counter que con una mano blue, con de Doubt. Bueno, Estela Cero donó antes 100 bits. Muchísimas gracias por esos 100 bits. Y ahora, Alex, 250 bits también. Muchísimas gracias por esa pedazo de donación. Se agradece un montonazo. Yo creo que ya. La siguiente, ya voy a por ti. Voy a por ti, Jesús, que lo Vale. sepas. ¡Buah! Bueno. A ver, yo creo que lo he metido un poquito pronto, que me podría haber esperado. Me podría haber esperado un poquito, pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué es lo que tienes ahí. Enséñanos el power. Buenas, Hazas y Hanzo. Y bienvenidos todos. Bendición traicionera. La voy a dejar entrar. Roba Freskibri. Pero claro. Te quedan 5 de maná, a ver qué más puedes lanzar. Sea, el Souffler nunca es que haya sido. Nunca ha ido muy bien el Souffler, para qué nos vamos a engañar. Pero es que estas últimas semanas se está yendo peor. Peor de lo habitual. Sí, pero es algo que están cómodos los programadores. Seguro que reciben cientos de correos. Viven muy bien. Los programadores de Magic Arena viven demasiado bien. Y no Amén. deberían. Deberían preocuparse más por su juego. Estoy jugando muy conservador. Me tienes acojonado.
Bueno, yo también tengo un poquito de miedo. Tengo miedo. Si fueras otra persona, ya había jugado. Has robado muchas cartas antes, pero ahora mismo te quedan solamente 6 de vida y todos mis bichos son voladores. Sí, me quedan cinco. Destructed, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ah, destrucción presagiada. Presagiated Destruction. Y lo voy a dejar entrar, creo. Creo que la voy a dejar entrar. Porque seguro que tienes otra cosa mejor. Como un rasgar el cielo, un ruinascar o algo. Ojalá. ¿No Sí tienes que los he eso? Por cierto, puesto. sí, pero puedes darnos la información. ¿Llevas ruinascar? ¿Llevas también rasgar el cielo? ¿Qué removal masivo llevas? Llevo Ruinascar, llevo algún acto desalmado, llevo algún. Porque, como he dicho antes, Ya este mazo es estás. lo que. Pues ya estaría, ¿no? Nada. Al final tenías razón, que te ganaba. No lo veía yo tan claro. He sido muy conservador. He sido muy conservador. La verdad es que. ¿Has podido hacerlo alguna otra cosa en algún turno? Es que he jugado con el miedo del. Es que este mazo, creo que este mazo es especialmente bueno contra el tuyo. Pensaba yo que no, pero sí. Sí que lo es. Sí que es bueno este mazo contra Sí, el tuyo. porque. Este. Es ¿Por qué básicamente vamos a perder? muchos bichos, pero a la vez muchos counters. Y el otro día no me acuerdo con quién lo hablaba, de que me decía así, pero. Parece que le faltan al mazo. Y yo le decía, bueno, cuidado, tienes los ladrones gigantes, tienes los tiburones, tienes los dragones, Sí, sí, y tienes sí. mucha respuesta a todo lo que. Efectivamente. Cuando yo te hablé del mazo el otro día, que pensaba que era para el. Pasada, que al final era distinto, yo pensaba que era. Te dije, bueno, lo que le veo es que hay que buscarle un banquillo. Que la que yo tengo, la tengo con un banquillo. Bueno, puedes copiar el Me banquillo que gustaría tengo hacerle un yo ahora banquillo. montado. O sea, el banquillo que Ahora está, me ya paso. sabéis, exclamación mazo en el chat o exclamación deck, podéis ver el listado. Bueno, aunque el listado se ve en pantalla también si utilizáis el Cardboard Life que está activado. Y sí, podéis ver un poco mi banquillo. Lo único que no me acaba de convencer del banquillo son las cartas contra cementerio. Llevo farol guía de almas, pero es que no me gusta nada este. Es que me parece que es muy inferior a otros anticementerios. No me acaba de Sí, convencer. la runa está interesante. ¿Qué runa? ¿Cuál de ellas? Hay Laz. una runa que pide a los rivales jugar cartas de. ¿Cómo? ¿Qué runa? ¿Cómo qué runa? ¿Te refieres a uno de los estos encantamientos que entran gratis al principio de la partida? No. ¿Qué runa? No es una runa, tú te refieres a otra carta. ¿Te refieres al Resting Peace? No, pero es que este mazo es azul rojo. En azul rojo. Que haya contra cementerio, no hay tantas opciones. ¿O te refieres a Es que creo artefacto? que es Ah, dices la piedra rúnica de antaño. Esa, la esa, piedra. Ya, ya, la ya. esa, Es esa. verdad, porque no he pensado en esta carta. No va mal en el mazo. Digo yo, qué runa, claro, es que se llama piedra rúnica de antaño, es el nombre. La que recuerda a la jaula, es verdad, Esa sí, que también lo está diciendo en el chat. la tengo yo en de banquillo en la. A ver, Francisco dice, hoy traigo malas noticias. Y sí, me ha ganado hoy un mazo con el arado colosal y el buey. Qué bueno eso, Francisco, joder, está bien. No pasa nada, porque así nos reímos un rato. Seguro que me pasa a mí también y también nos vamos a reír. Bueno, os vais a reír bastante si pasa. Sí, pues la piedra A mí me rúnica hará puede estar mucha más bien. gracia. Me gustaría ver la cara de alguno que lleve artimaña de Tivali. Es más, me reiría. Jugamos Parece un otra. poco triste jugar. Quieras, ¿vale? Venga. Venga, te reto. Venga, vamos. Aquí estamos. Pues me ha fastidiado muchísimo. Esta ocasión ha sido la primera vez que no he podido jugar presentación de la nueva colección.
En físico, quiero decir. A ver, las del año Hostia, pasado. No, las del 2020. La última que hicimos fue la de Teros, que fue la que hice yo presencial. Que me habría encantado que hubiese ido todo el mundo, pero el canal todavía era muy pequeñito. Yo creo que la mayoría ni me conocíais todavía cuando salió Teros, que hice una presentación física presencial en Generación X de aquí de Coslada, en Madrid. yo no pude ir porque me tocó trabajar, pero estuve mirando para poder. Ahí todavía estábamos empezando, era la cosa más bien pequeñita todavía. Sí, estarías en. Tenemos pocos suscriptores y acababa de empezar en Twitch. Creo que en Twitch llevaba un par de meses o tres nada más. Y luego el resto de presentaciones que ha habido después las he hecho en Petit Comité. ¿Has cambiado de mazo? Ah, no, espérate, ¿no has cambiado de Sí. mazo? Ah, vale, sí, Islas Nevada. O sea, perdón, Llanura Nevada, Salvador Altruista y Jorion de compañero. ¿A qué estás jugando, Jesús? Es una bizarrada mía que estoy probando. Creo que el estándar se va a marcar muy claramente. Mazos muy agro y mazos muy contra. Sí, ¿verdad? Muy de extremos. Oye, ayer las monoblancas, ¿estuviste viendo el directo de ayer? Sí, ¿no? Pero no sé si lo pudiste atender mucho. Estuve hasta las 11:30, 12 menos algo, las monoblancas. Hice la Fueron monoblanca agro y gané 6 partidos. seguidas, ¿no? Es que van muy bien las monoblancas agro, ¿eh? Uf, tienes mucha razón con lo de que va a ser un formato de extremos, de o todo o nada, ¿verdad? Estoy casi seguro de ello. Sí. Aunque nunca hay que olvidarse que van a seguir estando ahí los bribones, que son midrange, ¿no? Podríamos decir. Las Rakdos también son midrange. O sea, no va a ser todo, no va a ser tanto, tanto de extremos. Y esperemos que tampoco lo sea, ¿no? Es mejor siempre que haya más variedad. ¿Qué estás jugando? ¿Qué mazo más raro? Bizarrada, jesurada mía. Es Azorius. Hasta ahí Gracias, todo bien. gracias por la información. El público te lo está agradeciendo. Nailei que dice que el Souffle está roto, por cierto. No, ¿qué dices? No me esperaba ese counter. Me acabas Ya lo sé. de hundir la vida. Sí, Berto, recomiendo este mazo para rankear. Yo creo que es de los mejores mazos del actual estándar, del nuevo estándar, la hice tempo. Es que ya era buena antes, ¿eh? El mazo azul rojo con los tifones tiburones, las chispitas rojas, ya era un mazo jugable. Lo que ocurre es que ahora, con la salida de Kaldheim, ha mejorado mucho los counters, ha mejorado los robacartas y el dragón es la clave, claro, también. El tifón tiburones es tremendo, ¿eh? Es una carta que es absurda. Mira, robo carta y te pongo Sí. un 2-2 vuela al final de tu turno y no puedes ni contrarrestarlo porque no es un hechizo. Es como decir, venga, va. ¿Qué más se puede pedir a una carta? Espérate, he pasado la prioridad. Uy, he pasado el turno entero. No he atacado. Le he dado sin querer a pasar la habilidad, el turno completo. Me sobra la vida, o sea, me sobran los ataques. No hace falta ni que te ataque. Tiene pensando qué hacer. Lo he hecho, no he atacado para poder bloquear a tu perro. Hala, venga, ¿qué haces con eso? ¿Estás loco? Si no tienes bichos en el cementerio y yo no tengo nada de coste. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso? Lo voy a dejar entrar porque no hace nada, pero me has dejado turulato ahora mismo, ¿eh? Con ese esto vence la muerte. ¿Por qué ¿Tú crees? atacas? Ah, lo atacas Hostia, es para. verdad, ahí me he equivocado. O sea, Me he equivocado yo. voy a bloquear igualmente. Todo tu plan Ahora me quiero. es resucitar al perro con un contador más uno más uno. Mis ¿O cómo? clic. Ah, sí, Has mis sido. clics. Nada, a mí me pasa también mucho. Cuando estás así más relajado, le das a atacar con todo y no te das ni cuenta de que hay bloqueadores. Es que yo tendría que haber atacado, la verdad. Habría sido lo normal. Todas maneras, yo siempre lo he dicho, yo soy un jugador de Magic mediocre. Sí, Pero no me lo ya creo. está. No me lo creo porque te he visto montar mazos, te he visto jugar y eres un buen jugador de Magic y un buen creador de mazos. Por encima de la media. Nandi dice, ya somos dos, Jesús. Oye, entonces, este año, ¿cómo vemos? Uf, me acabo de dar cuenta de un pequeño fallo. ¿Cómo vemos este año el tema de tu cumpleaños? ¿Lo vamos a poder celebrar o no? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué crees que va a pasar de Yo aquí?
Confío en que sí. Confío en que sí. La cosa es que llegue el... yo tengo muchas ideas. Para este año tengo ganas de dar un paso de nivel. Ah, sí. Adelante. Algo muy especial. Pero qué mazo más raro te has montado, hijo mío. De momento es raro. He cogido unas ideas de aquí, de allá. Todo lo... Porque es que, a ver, llevas elementos de control y otros elementos más agresivos, ¿no? Como, bueno, agresivos tampoco, ¿no? Porque el perro es más de protección que agresivo. Claro, me acabo de dar cuenta, al morir el búho vuelve con el experimento de la muerte, o sea que no ha sido buena idea. ¿Y bloquea tu dragón? Sí, lo va a intentar al menos. Exacto. Lo bueno es que tampoco acierta mucho ese búho. No, uf, no, esto es como que lanzas un ultimátum y te fastidia. Madre mía, otro les prevence la muerte. Bueno, lo podemos contrarrestar, solamente tengo que sacrificar la ficha de comida. De comida, digo, la ficha de tesoro esa. Y listo. Ya te has quedado pelado, ¿eh? ¿Solamente juegas de mazos con Jorion o qué? No. Yo, si lo mismo un día te plancho un huevo y otro día te flío una caca, ¿sabes? Ah, no, yo juego de todo. Depende cómo me lo el día. Si he tenido un cliente que me ha tocado las narices, me pongo a jugar monorred. Si he tenido un día tranquilo que estoy en paz, pues pienso control y nada, venga. Humillando a Jesús, vestido. Versión 2.0. La verdad es que me gustan todos. O sea, me gusta el Magic y todo lo que engloba. Y lo intento demostrar. Me gusta el lore, me gustan las cartas. Buenas Bernardisco, buenas John Mankier, Papu y War666. Y todos los que estáis por aquí, muchas gracias. Wow, ¿pero de qué vas? ¿Qué te creéis? ¿Qué es esto? La fiesta de los counters. ¿Cuál es el tuyo? Creo que este es el tuyo. Espero no haberla liado. Creo que he contrarrestado tu counter y no el mío. ¿Os imagináis que contrarresto mi propio counter? Vale. Supongo que el juego me diría, oye, cuidado que te estás contrarrestando tu propio hechizo, supongo. Que nos avisaría, ¿no? Sabes que no había. Pues nada, GG. Vale, una Zorius de control rara inventada, bueno. Exactamente. Pero tiene cosas chulas, el búho me encanta, ¿eh? El búho me encanta. Ya, ¿sabes con ya qué iría el guay el mazo? Con, no sé si llevas tasa. No llevo tasa. Pues llevo mira. Surcadora de sueño y llevo la criatura esta de por 7. Cada vez que ataca una criatura que vuela... ¿Qué decía? ¿Robas carta o qué hacía eso? Dreju, buenas. Claro, cada vez que una criatura que vuela ataca, ya sea tú rival, robas una. Es que te decía, Tasa puede funcionar muy bien porque combina con Jorion, combina con el búho, y además el búho, como le da 4 de devoción a Tasa, automáticamente se convierte en una criatura. ¿Pero de qué vas? ¿Pero qué haces? Qué pena. Qué pena de... Guerra de counters, pero... 7 vidas más. Ey, mira, Nanito Piccolini ya está aquí con nosotros. Buenas noches, Nanito Piccolini. Hemos hablado de ti antes, que lo sepas. Y según nos está viendo, con azules, con blancos y con rojos, le tienen que estar ardiendo los ojos. Justo de eso hablábamos, sí. De lo loco que se tiene que estar abriendo. Bueno, si quieres volver a la pantalla grande otra vez... Vale. Para despedirnos. Okay. Han sido buenas partidas. Muy bien. Vale, te voy a devolver otra vez a la pantalla. Aunque, bueno, lo he hecho. La verdad es que no he preparado bien el directo, no me ha dado tiempo. Hoy he tenido un jaleo, hoy he tenido una locura de día de mil cosas que tenía que hacer, tareas pendientes, recados. He tenido que ir al taller, por cierto, ya me devolvieron el coche por fin. A ver si consigo pasar la ITV.
Me han dicho que ya no salta la prueba de gases. Esperemos que lo pase. Me han cambiado las matrículas que las tenía hechas polvo y bueno, tonterías. ¿Sabes con qué se arreglan las matrículas? ¿Con qué? Con un Edin 8. ¿Sabes lo que pasa? Que se me había borrado la bandita azul de España. Y Ah. está prohibido ir sin eso. Tú puedes ir sin los números, puedes ir con la matrícula hecha un 8, doblada, pero cuidado. La barrita azul esa que pone la E de España, esa es sagrada. Y es lo que se me había borrado. Es esa, no la arreglo. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. A ver si repetimos en un futuro un hablando con Drugos y además echándonos unas partidillas. Y si este verano hacemos cumpleaños, ya sea tuyo o mío o lo que sea, hay que emitirlo en directo. Vale, o todos. O Se pueden todos. hacer Todos todos. los cumpleaños en directo. O sea, se pueden el 16 de julio, el 24 de junio donde Nailaiki, Es luego en verdad. septiembre el tuyo. O sea que Naila X la dice podemos. que nos invita, sí. No, no, yo voy. Yo le he dicho que se prepare, que vienen los cuatro del pueblo. Me voy a llevar la mujer y las hijas. ¡Hala! ¡Vámonos a Y las Alicante! vas a dejar allí. Y que te las cuide Naila Ya te digo. X. Yo se lo Bueno. dije a Susana, digo, con las bodas de oro te voy a llevar a China. Y luego con las de plata, ya, o sea, con las bodas de plata te voy a llevar a China. Y luego ya te iré a buscar con las hijas. Eso te voy a decir a Laura. No le va a hacer gracia, pero. Vale, sí, le hará gracia, pero ahora se hará enfadada primero. Bueno, el humor. Pero sí, ya iremos calculando, ya quedan cumpleaños y ya estoy en. Estás llevándote todos los amores del chat, ¿eh? Sheogornaz dice qué grande eres, Jesús. Lord también te lo estaba diciendo, qué un placer haberte visto y todo el mundo encantado de haberte visto por aquí jugando un poquito con nosotros y charlando, contándonos. Tienes que hacerte un canal y contarnos tus anécdotas de DJ, de soldado de fortuna, de todo. El canal del abuelo Tatañeta. Me compro en vez de una silla gainer un sillón de orejas. Eso, eso, eso. Y con un puro y una copa de coñac contando las historias. Me acuerdo cuando. No, bueno, habrá canal y espero que más antes que tarde, más temprano que Sí, a ver si podemos vernos me un día, queda. nos reunimos y lo vamos mirando. Claro, la buhardilla está en proceso de remodelación. Se tarda, se irá haciendo, pero lo importante es que todos los espectadores que hay ahora, muchas gracias, sois grandes. Lo que hacéis grandes a este canal, sois los que estáis escribiendo ahora en el resto, estamos aquí. Gracias, gracias por ser Perdona, Jesús, que me acaban de meter el sustazo de mi vida. Lo he oído, lo he oído, Lo has lo he oído. oído. Joder, ¿quién ha sido? Es que no me da Lo he tiempo ni a oído. verlo. Ha sido Volk. Ha sido Volk. Esto es nuevo, Volk. No me lo esperaba esto de ti. ¿Pero lo has oído porque sonó a través de mis cascos o porque. O Lo he por. oído, lo he oído a través del sonido ambiente. O porque lo has oído desde Soria. Seguramente, también. Puede ser, tengo las ventanillas un poco bajadas. Ah, es verdad, el volumen está Así especialmente que. fuerte porque te he subido para que se te oiga bien. Y he subido el volumen Pero bueno, general del ya. PC. Bueno, venga, Jesús, no te quito más tiempo que tendrás que arrancar, ¿no? Y tienes que llegar a tu destino, no te quitamos más tiempo. Pues mira, lo que tengo que hacer es llegar a Segovia, desenganchar la plataforma e ir a mi casa hasta el lunes. ¿Hasta el lunes? Ah, mira qué bien, no está Sí. mal. Mañana hay torneo de vástagos y estar. Ah, genial, genial. Dicho Mañana jefe, tornazo de no bastardos. puede ser. Me voy a Que casa. mañana juego las cartas mágicas con mis amigos de 12 años, dirá él. Sí, pues estaría muy equivocado. Sí, verdad, estaría muy equivocado. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber estado. Un placer haberte tenido. Esperemos repetirlo próximamente. Y ya sabes, siempre estás invitado aquí. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias y acordaros de que tenemos. No se ha oído la última palabra. Acorda de que tenemos el Facebook. Ah, el Facebook del Team Magic Block TK, exclamación Team Facebook, creo que es, ¿no? El comando. Sí, exactamente. Se agradece en todos los likes y los seguidores. Eso, eso Parezco es. un streamer ya, ¿eh? Madre Dadle a mía. like aquí abajo y suscribíos. Eso es, ya lo ha Muchas puesto. gracias, Domingo, por acordarte de mí. Lo ha Y puesto todo. gracias a todos los drugos. Gracias, un abrazo enorme, Jesús. Cuídate, descansa bien esta noche. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues... Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Joder, qué pasada. La verdad es que estar... la verdad es que cualquier cosa que se hace con Jesús siempre, siempre es una gozada, una maravilla. Como podéis ver, es una persona increíble, es un pedazo de pan. Una de las mejores personas que he conocido en mi vida y ha sido un placer tenerlo aquí. Él canjeó una carta de Streamlabs de Hablando con Drugos y era adecuado hacerlo con él. La semana que viene vamos a tener invitado también el miércoles. Ya sabéis, media horita, una charla corta, un par de partiditas. La semana que viene tenemos, lo voy a adelantar ya, tenemos al gran Emufa entre nosotros. No sé si está aquí en el directo ahora, pero bueno. Emufa ya sabéis que es miembro del Team Magic Block TK, que es uno de los creadores de contenido que está aquí emitiendo regularmente en Twitch con el team, y bueno, ya sabéis, pasad por su canal también a hacerle follow, y el día que Jesús se anime y se haga un canal, vamos a ir a verle y vamos a darle todo el apoyo del mundo, claro. Venga, vamos a empezar a jugar ya, en serio, esta noche, estándar, tradicional, clasificatorio, ¿vale? Vamos a jugar rankeadas best of 3 con la Ether Tempo. Había dicho que le iba a meter más tierras, pero bueno, vamos a jugar con las tierras que tiene y ya está. Naila Iki dice, ¿puedes leer mi carta en voz alta, Domingo? Sí, es que era un mensaje muy largo, se me olvidó decirlo. Ahora que Jesús está ya oyendo otra vez el directo, Naila Iki nos ha invitado a Jesús y a toda su familia, a mí y toda mi familia, a Volk, a todo el mundo a su cumpleaños este verano. Y iremos, si se puede, iremos, si nos dejan. Por supuesto, muchas gracias, Naila Iki. Sí, el Road to Mythic. Vamos a por ello, estamos a dos victorias de diamante. Giorgio, muchacho, buenas noches. Dice, tengo ganas de mandarte un susto cuando menos te lo esperes. ¿Cómo se hace? A ver, el especialista es Matthew. Hoy Volk ha acertado, ¿eh? Volk lo ha hecho muy bien. Pero el especialista es Matthew. No sé si está ya por aquí con nosotros todavía, ¿no? Ay. Este mazo me gusta mucho cuando sale, pero cuando no sale, no me gusta nada. Esa es la realidad de este mazo, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué bonita esa animación de Streamlabs! Enhorabuena a todos los drugos, sois grandísimos. Jesús os declara su amor. Oh, Jesús declara su amor a todos los drugos. ¡Ey! Hay predicción. Ertai nos dice: Hola, ¿le conoceremos? Siempre que alguien me ¡Este saluda. cantante sexual que nació después de los dolores! Exodes, muy buenas noches. Qué malos son, te quieren matar de un infarto. Lo sé, lo sé. Hay predicción, ¿eh? Hay predicción. Madre mía. ¿Quién ganará la partida? Todo el mundo apuesta por mí, ¿eh? No me gusta este mazo cuando no sale. Es que tengo la sensación de que voy muy por detrás cuando no salgo. Ey, Dreju dice, se viene top 1200 este mes, a por ello, Domingo. ¿Sabéis que el mes que viene, la fase clasificatoria del mes que viene? No va a ser en histórico o estándar, va a ser sellado. ¿Lo habéis visto? Va a ser un sellado fantasma. Es decir, sellado, nos dan seis sobres. El clasificatorio, el Mythic Qualifier, el Qualifier Weekend ese, va a ser de sellado. Nos dan seis sobres, montamos el mazo que sea con esos seis sobres, pero luego las cartas no nos las quedamos. Y Naila Iki canjea la carta de Sonatine, todo un mes de fiesta de cumpleaños. estaría guapo hacer un mes completo de cumpleaños, ¿eh? Esta carta es buena contra él. Voy a quedar enderezado por si jugas una bestia buscada. Si tira bestia buscada, tenemos golpe altanero, por ejemplo. O un Cromlech. Y si no. Si declara fase de ataque, le voy a subir el 1-1 a la mano. Me la juego. Si hace Cromlech, pues la hemos liado. Si hace ahora tierra Cromlech, pues perdemos. Va, tierra girada, no hay Cromlech. Vale. Esto nos da un poquito más de opciones. Supongo que nos podemos comer el ataque de Cieno Carroñero al menos una o dos veces, ¿verdad? Sin tener mucho miedo. Pues eso, que han anunciado que el mes que viene y el challenge, el mes que viene va a haber un challenge como los que ha habido otras veces, que ha habido Standard Challenge, Historic Challenge, de hecho lo hubo hace poco en Magic Arena, va a ser también de sellado, han dicho. Obviamente hay que contrarrestar una Vivien, o sea, no la podemos dejar entrar. Lo que no sé si tendría que haber gastado y se veía venir. Eso es mi duda.
Vale, vamos bien surtidos de counters. Esparcir la esencia. Se veía venir. No voy a jugar el dragón, creo. Vamos a pasar turno otra vez. Vamos a comernos otra vez otro ataque del cieno carroñero para poder contrarrestar lo que juegue. Y si no juega nada muy peligroso, ya veremos. Pero el siguiente turno es nuestro turno. Es en el que seguramente metamos el dragón y empecemos a atacar. Y no sé qué voy a hacer contra el cieno, la verdad. Ahora mismo no veo una respuesta clara contra él. Voy de Ágonas. A ver, obviamente no lo voy a dejar entrar. Lo vamos a contrarrestar. No es la mejor jugada del mundo. Le quedaban dos cartas en mano. Intuyo que sus dos cartas de la mano son bastante malas, ¿no? Deben de ser malas si ha querido jugar el Buey de Ágonas. Si las quería ciclar, ¿no? Las quería cambiar por otras cartas mejores. Me quedé a medias de contar mi historia. ¿Qué historia era? Es que no sé de qué hablaba. Si me he quedado a medias de algo, se me ha olvidado. ¿Cómo? Nailei que dice que ponga en japo el juego. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha canjeado...? Ah, que la de Sonatai no es la de poner el juego en japonés. Vale, es que no me di cuenta. Perdóname, Naileiki, que se me ha ido la olla. Voy a jugar en japo varias partidas, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Japonés. Vale, ya está. No me acordaba. Como has usado la carta para mandar un mensaje random, no me he fijado en que la carta es la que me obliga a hablar, la que me obliga a poner el juego en japonés. Juego las dos partidas siguientes en japonés. Voy a jugar tres para compensar, ¿vale? Que se me ha ido la olla. No sé, o sea, a ver, yo aquí, o sea, es muy gracioso porque en japonés está todo, también el botoncito, ¿no? De avanzar. Lo que pasa es que el Cardboard Life, me imagino que sí, que os sigue funcionando igual, ¿no? El Cardboard Life seguirá funcionando, supongo, ¿verdad? O sea, si pasáis el cursor por encima de la pantalla... Joder, perdóname, Nailei, se me había olvidado. Menos mal que lo has dicho por ahí gritando y todo, que si no se me pasa. Gracias. Ey, el Barbas MTG, muy buenas noches. Bienvenido, que mañana hace su primer directo. Estáis todos invitados a su canal, el Barbas MTG, buscadlo en Twitch y hacedle follow. Empieza mañana a las 8 de la tarde su primer directo, así que pasaos por allí, ¿vale? Ya le he hecho ahí la buena publicidad. Creo que podemos dejarle meter un Jorion. Pegaría 3 y 2, 5... Yoro, o sea, un Jorion, perdón. Ya no sé cómo se llaman las cartas porque está en japonés y no me acuerdo. Le voy a dejar meter en juego el... Clothis es la palabra. El Clothis se lo dejo meter ya en juego. Ya sé que ya tal, pero bueno. Voy a ciclar esto, ¿eh? Aunque sea para poner solamente un 1-1, 4 y 3, 7 y 1-8. Gana 2 vidas. Venga, ciclamos de 1. Robamos cartita, ponemos un 1-1 que vuela. Se está parando la prioridad. Debe de tener. Debe, su última carta debe de ser un gigante aplastahuesos o algo así, ¿no? Uf, vaya robo, ¿no? Lo malo es que nos quedan solamente 2 de mana enderezados y hasta que no se gire este dragón no ganamos una ficha de tesoro. Ah, bueno, por cierto, no sé qué pone ahí. ¿Qué pone ahí? Se ha rendido, no sé qué es. Ah, bueno, es la primera partida, ¿vale? Que es el mejor de 3. Estamos jugando Best of 3. Está chula esta colección de Kamigawa, dice Seogornath, efectivamente. ¡Zas en toda la boca! Y Marto G. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! A ver, ¿a qué nos hemos enfrentado? Gruul Aventuras. Vale, Gruul Aventuras. ¿Esto qué hacía? Exactamente, que no puede... No me acuerdo, o sea, no me acuerdo del texto exacto de esta carta. No sé si es bueno contra él ahora mismo. No sé si es bueno tampoco con el mazo que lleva. Es que hemos visto muy poquitas cartas. Ha jugado muy poquitas cosas. Ah, supongo que los Fuego Dragón Abrasador deben de ser importantes contra él. Los vamos a meter. Me voy a quitar... es que casi todas las cartas que hemos jugado han venido bien, ¿eh? Voy a quitar un dragón y voy a quitar un tifón de tiburones. Y voy a quitar un counter de los de... Estos. Y un fuego dragón. Así está bien. Nandillón bajo te dice que mi cara al ver el texto de las cartas no se entera de nada.
Nadie se entera de nada de las cartas. Es como una jaula, dice Angus. Sí, pero me gustaría ver el texto. ¿Es igual que la jaula, exactamente igual? Hey, José Castro, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, que nos saludó con la carta de Streamlutz. Esta carta... Vuelve a salir nuestro rival. ¿Por qué está en chino? Dice Alteo. No es chino, es japonés. Han gastado una carta de Streamlutz que me obliga a poner el juego en japonés. Así que no tengo más remedio. ¡Hala! Venga, dame más islas. Voy a jugar Tierra Roja para empezar, por si podemos aprovechar esto en el primer turno, ¿no? Es tailandés, dice Nox. Ey, ¿por qué se ha reseteado el chat? Qué buena, ¿no? O sea, qué bien nos ha venido. Golpe altanero, que no sirve de mucho. Voy a jugar Tiranderzada de todas maneras para que él piense que podemos tener un counter. La verdad es que, como dice Kenta, las cartas en japonés están más chulas, quedan muy bonitas, sí. Eso es totalmente cierto. Esto de tercer turno es dolor, Muy pronto. Voy a jugar la tierra para poder atacar. Nos va a hacer mucho daño este Clothis. Es posible que nos gane la partida él solito, El Clothis. Tenemos que intentar evitar que vayan muchas cartas a los cementerios. Va a ser complicado. Uf. Pinta mal esta partida, Nos ha ganado. Esta partida creo que ya... Yo no creo que ya podamos ganarla, Es que este daño constante que nos va a hacer cada turno con el Clothis, el elefante mismo que pega de 5... Y Sir Pepazo canjea la carta de Draymond. Este también entra, no tenemos nada. Y dice algo en japonés, Sir Pepazo, no sabemos el qué. Ya nos mata con estos dos, pega de 8. El Barbas MTG canjea la carta del chavito. Mucho japo, pero no te atreves a ponerlo en turco. No, bueno, a ver, no te creas que entiendo más en turco que en japo o en japo que en turco, o sea, es lo mismo. Venga, dos tierras más, no, quita, quita. Gracias, Sir Pepazo. Y tierra y otro robacartas. Y otro counter tarde ya. Ni siquiera tenemos mana rojo. Nos ha matado. Nos ha pasado por encima. Vale, pero hemos banquillado bien. Los fuegodrón abrasador son buenos contra él. Lleva los elefantes, lleva el 1-1 prisa que crece. Así que ha sido una buena decisión lo que hemos ido metiendo. Yo creo que el mazo está bien como está. No le cambiaré nada. Vamos a jugar tal cual está. No sé qué dice, pero miente, dice Gaspariax. Y Tornatore también escribe en japonés. El caso es que el bot no os banea. Debería banearos por escribir raro, ¿no? O sea, razón, escribir raro. Oye, estáis escribiendo muy raro. Baneados. Se acabó, dice Laplace. Uf. No sé si con Ichigua o Domo Arigato. Vamos a decir esto. Creo que es hora de salir, ¿no? Y esto es que me la quedo, supongo. Tenemos dos tierras y ninguna azul. Vaya mulligan. ¡Ey, Wersuina! Muchísimas gracias por esa sub. También escribe en japonés. Esa sub 2 meses. Gracias por quedarte y por repetir. Y no tengo tu nombre de Streamlutz. No tengo tu nombre de Streamlutz. Bueno, luego me pongo en contacto contigo para darte ese cofre de Streamlutz que quiero regalarte por esa suscripción, ¿vale? A ver. Vale. Ya te tengo fichado. Muchas gracias, Warsina, por esos 2 meses. Venga, ahora la quedamos. Vale. Me tengo que quitar una de las cartas de la mano. Counter. Removal. Pues me voy a quitar una de las tierras. Me quito una de las tierras y ya veremos. La verdad es que son muy bonitas las cartas en japonés. Por eso en Magic físico valen mucho más las cartas en japo que las demás. Vale, voy a dejar esto ya profetizado, el counter de 2. Se ven muy bonitas, en japonés. Los garabatos así. Vale.
Me tengo que quedar enderezado para contrarrestar la posible amenaza que juegue ahora. Aunque también podemos matarle el bicho, ¿eh? Ahora veremos qué hacemos. Es que en tercer turno... En tercer turno él no va, va a ser raro que juegue algo muy peligroso. Va a ser raro. No imposible, pero raro. ¡Wow! Un Fénix. No me lo esperaba el Fénix. Esto exilia, ¿verdad? El problema... Esto exiliaba, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Vale, sí. El problema es que este bicho nos va a hacer bastante, bastante daño. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué pone cosas? No hemos robado tierra. Estamos en problemas. Me quedo enderezado otra vez. Con una tierra más, una isla. Una isla más, cuatro tierras, ya haríamos. Gigante aplastahuesos a esta cosa. Y el counter. Pero como nos hemos quedado atascados en tres tierras... ¡Oh, qué lástima! Con una tierra más lo podríamos haber hecho todo. Dice Marai, ten cuidado que seguro que está diciendo algo de tu madre. Si no juega nada, habríamos perdido el turno, de hecho. Tenemos que contrarrestarlo. Tierra, por favor, tierra. Vale, una tierra, es bueno. Pero tenemos un problema. El problema es que esto no vale ahora para contrarrestar. Solamente tenemos dos golpes altaneros con el nuevo dibujo que es casi irreconocible. ¿Dónde está aquí el golpe altanero? Vale, eso entra. Y ahora va a jugar algo de coste 3 y roba carta encima. Por favor, que juegue algo de coste 4. Por favor, que juegue algo de coste 4. No, eso no. Eso no es de coste 4 y encima roba. Joder. Pues nada, tenemos que jugar el gigante para poder bloquear y esperar que él juegue o Filoasqua o Cromlech y lo podamos contrarrestar. Uf. Nos ha ganado al final. ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué desgraciado! ¡Qué suerte! Pero es de fuerza 4, pero no cuenta. Desgraciadamente. El turno que nos hemos quedado atascados en tres tierras fue el turno para haber podido contrarrestar algo y haber jugado esto. Y no lo hemos tenido. Justo ese turno nos habría dado la partida. Ya no tiene que jugar nada, si es que no tiene ni por qué jugar nada. Ya nos mata solo con esos dos bichos. Los golpes altaneros... No sé ni por qué profetizo esto, no tiene sentido. Es mejor dejárselo en mano, pagar 3 que pagar 2 más 2. Sí, Naila Iki ha tenido la maravillosa idea de gastar la carta de Streamluts que me obliga a poner el juego en japonés. De esto no podemos remontar porque no tenemos nada que haga 2 por 1 sin recibir nosotros daño a cambio. Y bueno, Matthew, muchísimas gracias, Matthew. 9 meses de suscripción de nivel 1. Un bebé, dice. Hemos tenido un bebé, Matthew. Qué bonito. Qué bonito es el amor. Bueno, Matthew, te regalo un cofre de Streamluts que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento. Muchísimas gracias, Matthew, por todo, por todos estos meses. Y hemos perdido la partida. Una pena, una pena. Hemos estado muy cerca de ganarla, sinceramente. Ya digo, ha sido el turno ese que no hemos robado tierra. Habríamos ganado seguro porque habríamos podido matar y contrarrestar. Y ese turno nos habría dado la partida. Así que nada, buenas noches Dahani, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, vamos a poner ya el juego en español, si puedo. Oh, he acertado a la primera, ¿eh? A la primera he acertado a poner en español. Iras de la tormenta, dice Jesús en el mazo. Sí, las llevan... He visto que la gente las suele llevar de banquillo, pero no de base. Es que de base te matas todos tus bichos, todos. Ya sé que el mazo no lleva muchos bichos, pero los pocos que llevas te los matas todos. Y al fin y al cabo ganas con esos bichos. Vale, esta mano está bastante bien. Y además salimos. Vale, mazo de Jorion. Lo dijimos antes, dijimos que creemos que este mazo va bien contra los mazos de Jorion. Vamos a ver si es cierto. Prefiero, no sé por qué siempre profetizo el robacartas antes que el counter.
Hice tempo, efectivamente, Dahani. Sobre todo, prefiero el robacartas, además, sobre todo, contra un mazo de control. Mira, él tiene el tomo. Vale, está guay que adivine, por cierto, ¿qué es esto? ¿Una mono azul? ¿Os imagináis que es una mono blue? ¿Puede ser una mono azul? No, también lleva verde. Y Naila Iki me hace una pregunta, ¿no? Que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Qué carta te juego ahora? Bueno, ¿me estás amenazando? Naila Iki. Y de Turi, muchísimas gracias. 3 meses ya de suscripción. Gracias por quedarte, por repetir y por esas 3 meses ya de suscripción. Te quiero regalar un cofre de Streamloots. Pero no sé si tienes cuenta de Streamloots. Así que bueno, me pondré en contacto contigo después del directo para intentar darte el cofre, ¿vale? Vale, jugamos tierra. Esto le va a dar mucha ventaja. Esta tierra girada, podríamos haber jugado esta ahora que lo pienso. Ah, está bien así. Está bien así, me quedo enderezado. Me está dando un error súper extraño. Ya está, resuelto, vale. Me está dando un error muy extraño el tema de los cofres. Bueno, Turi, muchas gracias por esos 3 mesazos de suscripción. Y ya te digo, luego te doy un cofre de Streamloots o me pongo en contacto contigo para intentar pasarte ese cofre. Mira, estas jugadas de ciclar, robas una carta, pones un 1-1 que vuela, empiezas ya a atacar poquito a poco, me gustan muchísimo del Tifón de Tiburones en este mazo. Vamos, que va perfecto, va genial. Podría jugar dragones, pero obviamente no lo voy a hacer todavía. Vamos a profetizar esto. Pasamos turno, tenemos counter por aquí, roba cartas. Y Naila Iki gasta la carta de la cajera. Mientras que la que gaste sea la carta de la cajera, estoy tranquilo. Buenas noches, chancletas, bienvenido. Satimipo, la mono black control con las nuevas cartas, la he probado con Tergrid. La que no he probado todavía es la nevada. Pero la versión con Tergrid sí. Y bueno, al fin y al cabo el mazo es el mismo, ¿eh? Realmente no cambia prácticamente en nada. La única cosa nueva que lleva el mazo es Tergrid, ¿no? Así que realmente hay muy poco cambio. Casi, casi imperceptible, ¿no? Digamos. Le he dejado meter otro tomo en mesa. Azul, verde, negro. O sea, es una Sultai Ramp de estas nuevas que han salido, ¿verdad? Tiro las dos para abajo. No quiero ni la tierra ni el gigante. Pff, madre mía. Será por dragones. Matthew, muchísimas gracias. 20 cofres de la colección básica. Muchas gracias, Matthew. Mucha suerte con esos 20 cofres de la colección básica. Y por cierto, también Tricky, al mismo tiempo. Muchas gracias, Tricky. 11 meses ya de suscripción. Te voy a regalar un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento. Muchas gracias por llevar desde el principio prácticamente aquí en el canal, ¿no? Creo que es un buen momento para hacer esto, y empezar a atacar. Y empezar a atacar en serio y poner fichas de tesoro. Joder, qué bonita está la animación, ¿no? Dios, me acaba de hacer la 13-14, ¿eh? Y Okadosho, gracias por el follow, bienvenido. Eso, no me esperaba esta carta. Creo que lleva Tergrid él, ¿no? Esta carta es para llevar Tergrid. Pues nos hemos girado enteros, no tenemos mana, no me esperaba esta carta. Puede que nos haya crujido, ¿eh? Puede que no podamos remontar esta partida. A ver qué permanente nos rompe. Va, si nos rompe el 1-1, pues tampoco pasa nada, ¿no? Probamos otra vez al mismo. Como tenemos 3 dragones, tampoco pasa nada. Estoy poniendo nervioso, ¿eh? Nos ha matado ya 2 dragones, uno contrarrestado y el otro asesinado. Bueno, tenemos el tifón. La verdad es que un buen tifón cuando la partida avance, en lugar de jugar encantamiento, también puede, o sea, en lugar de jugarlo como encantamiento, también puede estar bien, ¿no? Problema. Tiene ya... Ah, tiene 6, tiene 7 de mana. Puedo hacer un ultimátum, por ejemplo, que creo que lo están jugando, ¿verdad? También he sido un poco ingenuo, ¿eh? Cuando he jugado este dragón he dicho, va, si él no lleva counters. Mira si lleva counters. Y además lo tenía profetizado. O sea, que he sido yo un poco ingenuo. Me he confiado. Los tomos son muy buenos. La ventaja de cartas de los tomos es bastante bruta.
Y Matthew crea el siguiente comando. Vale, lo apunto y luego lo miramos. El comando que dice, Matthew vendrá, te asustará. Luego lo leeré más tranquilamente. Luego lo miraré bien. Vale, ha dejado la carta en el top con el tomo. Y, vale, se pone en mano el Jorion. Y profetiza una carta. Así que es posible que tenga un counter. Vale, voy a tirar esto a su cabeza. Vale, supongo que esto es un counter, ¿no? Como ya hemos dicho. Tres y cuatro, siete. Y uno, ocho. Tenemos ocho de mana en total. Le voy a dejar pasar el turno a ver qué es lo que hace. Que haga lo que quiera. Augurio del mar, ¿vale? El Jorion no es demasiado bueno. Lo que pasa es que da la sensación de que tiene el Jorion y de que lo va a poder proteger, ¿no? Con el counter que tiene en mano. En cuyo caso es posible que nos merezca la pena jugar el tifón. Es que lleva esta carta, ¿eh? La captura de los dioses antiguos nos rompe el tifón. Posiblemente sea un counter. Como el que ya jugó antes, ¿no? Bueno, tenemos que intentar contrarrestarlo, yo creo. No sé si podemos ganar esta partida ya a estas alturas. Lo veo casi, casi imposible. Nos ha ganado, ¿eh? Nos ha ganado bien ganados al final. Los tomos son demasiado buenos. Y encima los devuelvo al juego. Aquí llamadme loco, pero voy a... Espérate. Nada, venga, va. Tiene dos manas, ¿vale? No tiene nada profetizado, así que en principio counter... Podría tener incluso negar, ¿eh? Espérate. Se lo voy a subir a la mano. Llévame loco. ¿Qué removal masivo llevará? ¿Llevará removal masivo? Puede ser. Con estas dos cartas le matamos el Jorion también. No, también tiene golpe altanero, no me lo puedo creer. No me esperaba el golpe altanero también. Pues ya nos giramos. Aquí le hemos regalado otro Jorion más que va a jugar más ventaja de cartas. No creo que vayamos a poder. Vale, ha adivinado dos veces para nada, porque ha dejado la carta... Ah, la ha puesto abajo las dos. Ah, las ha puesto abajo, no las ha puesto en el top. Pensé que las había puesto en el top en un principio. Buenas noches, Acocedacor, bienvenido. ¿What? Esa tampoco me la esperaba. Tenemos 3 y 2, 5 y 3, 8 de mana. Que vamos a gastar en ciclar un tifón de tiburones 6-6 y rezar mucho para que no pueda matarnos el... Lo que pasa es que, claro, la ventaja de cartas que está sacando... Dice Sorak que es como un mazo hecho para ganar a Izzet Tempo. La verdad es que sí que me está dando esa sensación bastante frustrante, ¿no? O sea, como que no puedo hacer nada. La verdad es que sí que me está dando esa sensación de que cada carta que yo tengo él tiene una contrapartida. No, yo creo que simplemente ha tenido mucha suerte robando, ¿eh? Que han salido justo las cartas que me contrarrestaban las cosas puntuales, ¿no? Llevo un montón de counters. No pensé que llevase tantos. Pensé que no llevaría ningún counter, de hecho, y llevo un montón. Lleva de todo. Lleva mucho de todo. Claro, como lleva 80 cartas. Es que no tenemos ni counter.
Le voy a dejar entrar esto. Pff, otra vez los tomos. Es que ha robado con los tomos, madre mía. Y son, bueno, o sea, y con las dos esos también. Una locura. La ventaja de cartas que le hemos dejado es loquísima. Vale, tiene un montón de maná. Tiene 6 de maná enderezados, 6 cartas en mano, ha adivinado. Vamos a ciclar esto como 6-6, creo que es 6-6, ¿no? 3 y 2, 5, 2, 7 y 8, sí. Por cierto, podemos matarle el Jorion con estas dos cartas. No sé si es buena idea. Nada, parece que tiene removal. Acto desalmado rápidamente, vale. Vamos a robar a ver qué sale. Son buenas las dos. Me las voy a quedar las dos. Y aquí me la juego un poquitito porque voy a tirar estas dos cartas para matar el Jorion. O no, también podría no matarlo, ¿verdad? Quizás haber jugado esto como encantamiento antes. Pero claro, es que siempre... Venga, venga, me arriesgo. Vamos a intentar matarlo. Vale, lo hemos matado, no está mal. Algo es algo. Ya sé que ahora no puedo tirar mi propio counter porque me he girado entero, pero bueno. Ah, Sorak, es Oscar el Reconversiones. Vale, ahora tengo ubicado, que no sabe quién eres exactamente, ¿no? Buenas, Redzo, ¿qué tal? Bienvenido. Tiene 7 cartas en mano. Esta partida es imposible ganarla, lógicamente, porque él tiene... Es que solo con esto ha robado como 10 o 12 cartas más que nosotros, literalmente. No hablo ahí aproximadamente o figuradamente, no, no. Ha robado unas 10 o 12 cartas más que nosotros. Y lógicamente, pues eso se nota. O sea, también lleva Ugin. Es que lleva de todo. Estos mazos de 80 cartas, esto me hace de Prince Walkers, ¿verdad? Claro, el maná no me llega, o sea, no estás. Estoy loco. A ver, todo el maná posible. Hacen falta X igual a 5. Tiene que ser 6, claro, para que sea el doble. Si me lo contrario, esta ya concedemos. Oh, lo hemos matado, no me lo esperaba. Bill Carson, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. A lo mejor se muere por mazo. Le quedan ya solo 50 cartas de las 80. Magikarp, buenas también, bienvenido. No, la partida lleva perdida muchos turnos, muchos. Digamos, o sea, él nos ganó por ventaja de cartas hace ya mucho rato, realmente. Va, vamos a jugar otra partida. Es que todavía puede tardar 10 minutos más en matarnos. Hombre, aunque la verdad es que no he pensado en que podríamos ganarle por tiempo fácilmente. Y Dahani MTG se ha ganado mi follow en Twitter. Bueno, bueno, Dahani, pues entonces... ¿me has puesto tu Twitter, a ver, en el mensaje? Sí. Vale, pues que lo veáis. Va a ocurrir aquí y en directo. Anda, pero si Dahani tiene aquí un perfil de... Ah, tienes canal de YouTube. Venga, te sigo. Follow a Dahani. Canal de YouTube, a ver. Qué listo, tiene el enlace directo a... Hey, muy buena familia, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Dahani. Pues 1100 suscriptores, está muy bien. Pues mira, publicidad gratuita has llevado ahí. Dahani MTG, YouTube, Twitter y todo. Ahí te ha ganado el follow. A ver, ¿qué tenemos contra él? Las disputas místicas y los negar. Correcto. Y creo que contra él son malos los gigantes aplastahuesos. Porque son un bicho sin más. Sin más pretensiones. Y las mordidas heladas. Claro, también son malas contra él. Me voy a quitar las mordidas heladas.
Vamos a dejar un par de gigantes aplastahuesos. Vale, pues lo que he hecho es meter tres disputas místicas y dos mega, básicamente, más counters contra él. Vamos a ver si con esto podemos ganar. Y Dahani MTG con el gato de la felicidad, sin mensaje. No sé si se te ha sido que no has puesto el mensaje por error. Te la voy a devolver la carta para que mandes mensaje, porque me imagino que querías decir algo. Bueno, me imagino, en el chat lo estás poniendo, qué grande, gracias. Gracias a ti por estar ahí también y por todo el apoyo y por todo eso, joder. Bueno, esta mano es bastante mala. Bastante mala, pero bueno. Contra un emparejamiento de control que sabes que él no te va a salir rápido, la mano es jugable. Mucho dragón. Demasiado. Profetizamos. O sea, dos dragones tan pronto no los quieres. Quieres, sobre todo contra un mazo de control como el suyo, que sale de doble isla, igual que hizo antes, y lo juega en su fase principal el augurio. Me voy a dejar este en mano y el otro profetizado. Ya tenemos dos counters. Esto ya pinta mejor. De hecho, podemos hacer dragón y protegerlo con un counter en algún momento dado. Esta es la carta que más nos gana. Si tiene disputa mística él... Vale, no ha tenido disputa mística. Menos mal. Es que el tomo es brutísimo. Nosotros no tenemos nada parecido al tomo contra él. ¿Y qué os parece si atacamos con el refugio anónimo? ¿Qué nos puede jugar de cuarto turno que sea muy peligroso? Nada, ¿verdad? Voy a pegar de 4 ahora que está girado y tampoco tenemos... Bueno, sí, un countercillo, pero bueno. Voy a intentar ir al modo agro, a ver si podemos ganar con agro. Vale, un tomo. Nos coló un tomo. Fijaos que le ha girado el juego automáticamente, le ha girado el mana negro. Importante. Quizás significa que no tiene... Que no tiene counters. Voy a atacar. O sea, que no tiene counters. Que no tiene removal, quiero decir. A lo mejor lo que sí tiene es un counter. No, no tiene counter. Y nosotros sí. Para proteger el dragón. Ha tirado las dos hacia abajo, por cierto. He sido muy forzado, quizás, en esta jugada. Puede ser. Pero ha salido bien. Ha salido bien, he sido muy agresivo, ha salido bien. Bueno, ha salido bien hasta ahora, vamos a ver qué juega él. Porque de todas maneras tenemos otro dragón y tenemos otra tierra. Y tenemos la tierra en juego todavía para pegar. ¿Cómo he ganado tan fácil? Si antes nos ha pegado una paliza enorme, ¿cómo hemos podido ganar tan fácil ahora? Estoy mirando mucho la piedra rúnica por si es buena contra él, pero no estoy seguro. Lo hemos hecho bien, lo hemos jugado bien, hemos salido en modo agresivo, metiendo presión desde el principio y parece que ha funcionado. No tenía tomo. ¿Cómo que no tenía tomo? La piedra es inútil al 90%, dice Dinom. Ya, por eso está en el banquillo. Y por eso lleva 3 copias. Esta mano es muy marginal, pero es jugable. Tenemos dos tierras. Una de ellas es azul roja. Creo que voy a profetizar esto. Juego con el tomo, pero ¿qué pasa? Todas las partidas nos lo ha jugado. Todas. Voy a quedarme enderezado. Y bueno, Irving, buenas noches, Irving, ¿qué tal? Me alegro mucho verte por aquí. Y además Irving entra por todo lo grande ahí con 6 meses de suscripción. Muchísimas gracias, Irving. Te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento que tienes ya en tu cuenta. Muchas, muchas gracias. Nada, hacerle 2 daños y ya está. Pues voy a pagar 3 vidas. Podríamos incluso jugar el gigante. O bien jugar el gigante o bien ciclar el tifón. Me voy a quedar enderezado.
voy a ciclar el tifón en busca de la cuarta tierra, ¿vale? Porque tenemos solamente tres y no me quiero quedar atascado. Eso lo vamos a dejar entrar, ¿de acuerdo? Es muy importante evitar que el Jorion entre en juego más adelante, ¿eh? Tenemos dos negar, una disputa mística. Por cierto, esto contrarresta por un mana azul al Jorion. Ya tiene dos contadores ese tomo, ¿vale? Perfecto. Mi idea es ciclar, ¿eh? En principio. Irving dice, estoy, pero no estoy, jeje. Es que me están haciendo una remodelación en la casa. Vale, vale. Bueno, Irving, pero gracias por estar por ahí, que te, joder, tienes el detalle de pasarte, saludar, hacer la suscripción, y tienes jaleo en casa y aún así te acuerdas. Muchas gracias, Irving. Vale, vamos a ver. No hace nada, vale, pues ciclamos esto de uno. Él habrá pensado que teníamos el counter, que cuesta 3, y que por eso hemos querido pagar un mana extra. Hemos robado la tierra que necesitábamos, perfecto. Ahora vamos a ciclar tifón de 2, si nos deja. Bien. Bueno, bien, cuidado, que te he pegado de 1, tampoco... ¿Vale? O sea, este tomo le va a dar 4 vidas ahora, ¿no? Qué bruto el tomo. Que también es muy bueno el tifón, claro, por otro lado. También nos está dando esta ventaja de cartas, ¿no? Esto lo voy a dejar entrar. ¿Qué permanente nos va a querer romper? ¿Una tierra? No, nos rompe el token. Está bien. Vamos a ciclar de 2 ahora el tifón, yo creo. También podríamos jugar el ladronzuelo, que es un 3-1, pero es mucho mejor esto. Venga, ciclamos el tifón, robamos carta extra, ponemos un 2-2 que vuela y seguimos pegando. Va a ganar 4 vidas, entonces va a ser casi todo igual, pero bueno. Ahora esparcir la esencia también, ¿eh? Vamos bien surtidos. Voy a profetizar esta cosa. Y me quedo enderezado. Tenemos mana para pagar un counter o para robar cartas al final de turno con el contemplar el multiverso. Creo que estamos bien en esta partida, ¿no? Es que yo no creo que su mazo sea bueno contra nosotros. Creo que nos ha ganado muy bien la primera partida, pero porque le han salido las jugadas clave en los momentos idóneos, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales deberíamos ser más bien un mazo que debería ganarle. Aquí se va a comer un negada esto. Es que esto me mata el 2-2, pero es que además luego nos mira la mano. Así que si se gasta un counter ahora, tampoco pasa nada. Se gastó el counter. Nos hace mucho daño la PSA de Elspeth, pero bueno, le quedan 3 cartas en mano. O sea que aquí se acaba ya un poco esto. Voy a pagar otras 3 vidas, bajamos a 14 para meter el gigante. Y aún así, nos queda mana para counters o ladronzuelos o lo que corresponda. Incluso teniendo en cuenta la PSA de Elspeth. Dice Dinom que está jugando versiones del mazo que tenemos delante y que la Izzet se lo come la mayoría de las veces. Sí, es que debería ser así, ¿verdad? Porque es un mazo que te juega casi siempre al final del turno, que tiene muchos counters. Yo creo que la Izzet debería ganar a ese mazo. Que a lo mejor este rival nos gana. Pues a lo mejor nos gana. A lo mejor tengo que pillarle más el truco al mazo, ¿no? Que no lo estoy haciendo bien, puede ser. Tenemos negar y esparcir la esencia. Nos quita el negar, vale. De modo que... esto entra y nos mata al gigante. Qué rabia, ¿eh? Qué rabia, porque íbamos a empezar ya a meter presión y tal, y no nos deja. Vale, ya se ha puesto el Jorion en mano. Venga, robamos 2 cartas al final del turno. Fresquibiris, fresquibiris. Salvo que tenga una disputa mística y la tiene. Joder, es que tiene una suerte. Es que ha tenido todo el rato exactamente las cartas que necesitaba. Bien jugado. Yo mi disputa mística... O sea, él nos ha tirado 2 disputas místicas, creo. Sí, 2 disputas místicas. En cambio, yo las mías no las he podido jugar. A ver cuánto mana tiene. Tiene muchísimo mana, pero tenemos esparcir la esencia. Y 3, 6, que tiene 8 de maná. ¡Hala! No puede ser contrarrestado. No puede ser contrarrestado. Esto es al principio de cada mantenimiento, ¿no?
tampoco pasa nada, porque como tenemos ladronzuelos, de hecho tenemos dos ladronzuelos, o sea, se lo podemos ir a la mano dos veces. O sea, si lo vuelve a hacer, no nos viene nada mal. Y luego al final, aunque se quede en mesa, que pone tres treses y qué hace con ellos. Poca cosa más, ¿no? Ojo que esta partida podríamos llegar a ganarla. Con los ladronzuelos atrevidos, incluso aunque se quede en mesa. Cuando sacrifica serpientes... Creo que se lo voy a contrarrestar, ¿eh? Para que no robe. Ahora que podemos, para una vez que podemos contrarrestarle algo, ¿verdad? Uf, hemos robado muchas tierras al final. Hemos robado demasiadas tierras. Uf, va a estar muy justita esta partida. Luego, sacrificando serpientes, gira permanentes y no pueden activarse sus habilidades este turno. O gana indestructible. Vale, esta vez entra, no podemos hacer nada contra ello. Endereza y pone un 3-3 que puede sacrificar y girarnos uno, otro counter. Y girarnos uno de los bichos. Nos mata él antes a nosotros que nosotros a él. Es que hemos tenido mala suerte, hemos robado un montón de tierras y ahora otro counter más que ya no nos sirve. No, no, nos ha ganado, nos ha ganado. Joder, qué rabia. Ya nos gana. Ya no podemos hacer nada. Ni con un dragón, ¿verdad? Ni un dragón nos salva. Porque lo mismo, puede sacrificar las serpientes estas para girarnos el dragón. Nada, muchas tierras al final. ¡Bah, qué pena! Buenas, Ergomir, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos jugando Ized Tempo, pero de momento no estamos consiguiendo sacarle el mojo. Estábamos a puntito de llegar a diamante y mira, ya estamos en platino 2 y bajando, ¿no? Así que de momento regular. Y encima acabamos de perder contra un pairing que se supone que deberíamos haber ganado. De momento no hay tempo, no hay tempo, no. Ahora vienen las victorias, tranquilos. Ahora ganamos 4 partidas seguidas y nos plantamos en diamante y tan tranquilos. Y también, es el mazo que voy a jugar mañana, ¿vale? Estoy testeando el mazo que vamos a jugar en el torneazo que tenemos mañana. Exodeath dice, no te preocupes, ahora ganas todas. Exacto, ahora vamos a ganar todas. Venga, esta mano es bastante buena. Juguemos contra la que juguemos y encima salimos nosotros, así que perfecto. Lo malo es que no tenemos tierras nevadas, por cierto. Son todas tierras no nevadas, pero bueno. Vamos a profetizar. Y bueno, Dreju84, muchas gracias Dreju, 13 meses, otro de los que llevas desde el principio prácticamente. Te regalo un cofre de Streamloots como agradecimiento por esa suscripción, muchísimas, muchísimas gracias por todo, por estar ahí siempre. Es un mirror, no es un mirror, esto va a ser difícil entonces. Va a ser difícil, y Madame75, nueva seguidora o nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido o bienvenida. Dice Sora que si le falta algo a este mazo. No, no le falta nada. Lo que pasa es que no tengo suerte. No estamos teniendo mucha suerte. A ver si nos comemos un counter a esto. Vale, pues no nos comemos un counter. El esparcir la esencia sí está bien contra él. Gigante aplastabuesos, como tenemos ya uno. Lo tiro para abajo. Vale, primera tierra nevada. Pasamos el turno. Tenemos un pequeño counter. También, ojo, esta partida el problema son los tifones de tiburones. ¿Veis? Ahí está. Él ya está ciclando también el primer tifón de tiburones. Porque yo no he querido ciclarlo. Yo me lo he querido guardar para más adelante. Me ha parecido mejor idea. Un 1-1. Tampoco pasa nada, ¿no? De hecho, se lo podemos subir a la mano incluso. Creo que merece la pena. Ya sabéis que los tokens, cuando se suben a la mano, se exilian, ¿vale? No se quedan. El gigante me lo guardo, ¿eh? Para más adelante. Vamos a jugar pasaje leyenda para ir sacando algunas tierras del mazo. Esta partida va a ser muy complicada. Buenas, Leros Mihawk, ¿qué tal? Bienvenido.
Felgran pregunta que cómo se convierte en vástago. Lo tienes debajo del chat. Debajo del chat, pinchas aquí en Doraemon y está explicado lo que hay que hacer para hacerse vástago. Con los puntos del canal. Vale, roba también dos cartas como hemos hecho nosotros antes. Wow, buenas, Guanillo. 84. Y Dreju, la carta bugueada. Ya sé qué carta te ha salido en el sobre, una de ellas al menos, ¿no? Creo que merece la pena ciclar un 4-4 por lo menos para que no te lo pueda matar. Pasamos turno de nuevo. Esta tierra se muere con la chispa que hace 3, cuando tienes 3 tierras nevadas, ¿eh? Así que no estoy muy por la labor de activarla y que me la mate. Igual. El tifón lo quiero ciclar cuando sea 4-4. O sea, este turno. Me como el ataque. Mi turno. ¿Sabéis lo que pasa? Que él también tiene ladronzuelos atrevidos. Probablemente. Así que me voy a contener. Voy a hacerlo con calma esto. Vamos a buscar tierra. Vamos a buscar una isla nevada. Y voy a atacar, ¿eh? ¿Me la va a matar la tierra? Lo va a intentar. Y a lo mejor hasta me la mata, no lo sé. Ahora lo vamos a ver. A ver qué es lo que nos mata o qué es lo que hace. A lo mejor cicla otro tifón de tiburones también. Pero es que creo que merece la pena echar el negar a esta mordida helada. Me voy a girar entero. Es un poco temerario lo que estoy haciendo. Me voy a girar entero y le voy a dejar el turno libre. Y el problema... A su negar. El problema... es que si nos hace el dragón ahora, estamos en un serio problema. ¡Oh, qué suerte hemos tenido! No nos mata la tierra. Aunque el dragón nos lo puede seguir haciendo, pero bueno. Le quedan 5 cartas en mano, ¿vale? Y otra que tiene aquí profetizada, que no ha jugado, me imagino que es la de robar, ¿no? Vale, nos mató el este, ahí está el dragón, efectivamente. Ay, Dios, no estamos teniendo mucha suerte con estas cosas. Si tiene un ladronzuelo atrevido y me sube el token a la mano, también perdemos. Vamos a tocar madera, a ver si no lo tiene. Sí, estamos jugando estándar. Vamos a ver si no tiene el ladronzuelo. Si tiene el ladronzuelo, pues hemos perdido, claro. 4 y 4, 8. Vamos a ciclar esto de 6. Y el Feir. Bueno, muchísimas gracias, el Feir, por ese host. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, bienvenidos a todos quienes de parte del Feir. Estamos jugando estándar, best of 3. Estoy jugando la ICE Tempo. Es que no doy ni una. O sea, estoy perdiendo todas las partidas. Es increíble. Siu, buenas, el Feir, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por ese host. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estamos? Rodrigo Torre dice: domingo, hay un mazo que jugué contra una persona que es Abzan, que juega con Esika, Nithroi y demás. Es el nuevo mazo. Es nuevo el mazo y no consigo encontrarlo. Víctor estuvo precisamente a Rust, estuvo precisamente hablando de ese mazo ayer. Y estuvimos comentando que podría ser una muy buena opción. Vamos a meter 3 disputas místicas y 2 negar, ¿vale? Y aquí el problema es que te quitas en este emparejamiento. En este emparejamiento es muy difícil lo que te tienes que quitar. Quizás me voy a quitar los 2 golpes altaneros. Y me voy a quitar... ¡Este cantante sexual que nació después de los dolores! Gracias, Antonio Cese. Me encanta la frase, ese cantante sexual. No sé qué es un cantante sexual, pero lo es. Me quito una mordida helada y un gigante aplastahuesos. 2 gigantes aplastahuesos. Vamos allá. A ver si con los cambios vamos mejor, ¿no? Dice el Feir. Dice, tampoco tuve un win rate muy elevado hoy. Un 58%. Pero pues eso es altísimo. Cualquier porcentaje por encima del 50 ya es bueno, ya es alto. Yo debo estar más o menos en un 0%. En lo que va de día. Hoy no. No está saliendo bien la cosa.
Ya ves tú, de 0 a 58. Sí, efectivamente, como dice Seo Gornaz, a veces se gana, a veces se pierde. A mí lo que me importa es ganar mañana. Si mañana gano las 4 rondas, me da igual perder hoy, estamos testeando. 0,2 diría, dice Yolki Prune. Bueno, de rondas, 0. De rondas hemos perdido todas. Creo que hemos ganado una partida, ¿no? De 6 o algo así. Reales. Vale, estamos ante un mirror. Voy a seguir profetizando. Vamos a asegurarnos robar cartas extras el siguiente turno, encontrar tierras. Podría haber robado mi fase principal. No hemos robado la tierra. Ya estoy ahí atascado. Genial. Pensará que son counters. Igual que yo pienso que eso es un counter. Vale, este primero se va a comer un counter, supongo. No. Estoy anonadado. Me ha quedado un tifón de tiburones. Espero que venga una tierra, ¿eh? En algún robo. Vale, ahí vino la tierra. Chachi. Vale. Nos falta una tierra nevada, por cierto. No podemos matar su refugio anónimo todavía con la mordida helada. Me he dejado las mordidas heladas precisamente para matar esta tierra, básicamente. Fácilmente. Aquí la cuestión es que el que se gire va a perder la partida. ¿Por qué ha salido él? Ah, no, es que nos hemos quedado atascados una tierra, ¿verdad? Esa ha sido la cuestión. Vamos a ciclar uno de estos. Robamos carta extra. A ver si hace algo él. Si se gira para matar ahora un 2-2. Es un emparejamiento. Es que es muy difícil este enfrentamiento, ¿eh? Me estoy dando cuenta ahora de lo complicado que está siendo. No voy a jugar el dragón así de cara, ¿verdad? O sea, será un poco una locura. Lo que sí seguramente voy a hacer es, final del turno, robamos 2 si nos deja y metemos el ladronzuelo atrevido directamente en mesa a ver qué puedo hacer. Es que el problema es que el mazo lleva muchas chispas. Gigantes aplastahuesos, mordidas heladas, etcétera, etcétera. Voy a intentar robar 2 cartas a ver si nos deja. ¡Ey! Si no tengo mana azul suficiente para todo, me acabo de dar cuenta ahora. Me he dado cuenta después de que no tenía mana para jugar el ladronzuelo. Bueno, pues nada. Seguimos más o menos en la misma situación. La tierra girada y le toca. No voy a jugar el dragón, obviamente. Aunque si él jugase el dragón, nosotros no tendríamos counter para el dragón, realmente. Si él lo hiciese. Se lo sobre la mano ahora. Porque un 4-4 que vuela en mesa, me tengo que descartar. He jugado a tierra de turno, sí que he jugado a tierra, ¿verdad? ¿Por qué me he tenido que descartar? He jugado a tierra de turno. ¿El torneo de mañana es abierto? No, es gratuito, pero es exclusivo para vástagos del canal y también para los miembros de YouTube. Son los únicos que pueden jugarlo. Ya entra el dragón y como veis no tengo nada contra él. Bueno, jugaremos nuestro propio dragón también, claro. Y a ver si no nos comemos mucho counter. Veamos con el dragón, a ver si el nuestro entra también. Entonces podríamos tirar 2 negar, uno ahora y otro después. Va a estar esta partida muy complicada. A lo mejor este mazo no está hecho para mí, ¿eh? O sea, ya me estoy empezando a dar cuenta que llevamos 3 rondas y he perdido las 3 rondas.
A ver, si no le quedan counters en mano, tenemos esto que mata a los dos dragones. Pero raro será que no tenga counters, ¿verdad? Ya, lo voy a hacer ya y ya está. O sea, tengo una opción. Tengo una opción que es la de ciclar. Ciclar esto y bloquear a uno de los dos dragones. Pero si me sube a la mano el bloqueador, también pierdo, claro. Bueno, será por fichas de tesoro, tiene mana infinito. También puede ciclar un tifón gigante él. Vale, roba dos. Contemplar al multiverso. Tiene mana infinito prácticamente. Vale, dos para abajo. Roba otras dos. Roba más. Madre mía. Pensad que está mirando un montón de cartas. Adivina dos y luego roba otras dos adicionales. Lo ha hecho dos veces. O sea, ha mirado y no ha encontrado el counter. La tierra está pega de cuatro también, ¿eh? Ojo. No la podemos matar ahora, no nos queda maná. O sea, es decir, nos deja a cuatro y si tiene dos gigantes aplastabuesos en mano, que es probable que los tenga, u otro dragón más también. Es posible que tenga otro dragón incluso. Nos mata. Y ahí está, activa la tierra. Nos pega. Doble gigante y nos mata. No me sorprendería, ¿eh? Ha robado muchísimas cartas. Pensad que ha robado medio mazo. Ahí viene el primero. Y ahí viene el segundo. Espérate, ¿qué ha pasado? Ah, que lo ha jugado como criatura. Vale, vale, cuidado. Lo había leído, lo había visto mal. Entonces, pensemos. No hemos perdido todavía. Voy a jugar tierra. No hemos perdido todavía, pero vamos, esto está perdido igualmente. No sé si isla, montaña da un poco igual. Vale, podríamos ciclar el tifón de tiburones como 5-5. Eso costaría 7 de maná. Tenemos 4 y 2, 6 y 3, 9. 7 y 2, 9. Lo cual es un pelín justito. Si lo juego pagando 6. Joder, 4 y 2, 6 y 3, 9. Es que necesitamos la mordida helada para matar la tierra. Y necesitamos bloquear ese gigante aplastado. Podemos ciclar un 3-3 y matar simplemente también. 4-4. Lo ciclamos como 4-4 para que no pueda matarlo. Y que nos llegue para el negar por si podemos negar algo, claro. Venga, vamos a hacer eso. Más ajustado no puede ser, pero bueno. Lo tengo que ciclar como 4-4 porque si no, no me llega el mana. Mira, lo voy a intentar matar ya. Vale. Y ciclo esto. Y Jesús, canjea la carta de Gaduk, el machito, da una oportunidad a Tergrid Sacrifice. Si lo juego como 5-5, me giro completamente, me expongo al negar. ¡Ey, Damans! Gracias por ese follow, bienvenido, Damans. 4 y 4, 8. Lo podemos ciclar como 6, 6. Ya va, me la juego un poquitito. Si tiene otro gigante aplastahuesos o algo, nos mata, claro. O un ladronzuelo atrevido. No, tendría que haberlo. Me he esforzado. Tendría que haberme quedado ciclado menos y haber tenido el negar para su ladronzuelo atrevido. Seguro que me he equivocado, ¿no? No me he equivocado. Bueno, me he equivocado. O sea, aunque ha salido bien, me he equivocado. Ahora hace filo asco. No. Vale, no pasa nada. Eso no es tan grave. Y tenemos dos negar. No creo que remontemos esta partida quedándonos solamente dos de vida, ¿no? Tenemos que intentar ganar la partida. No me voy a quedar bloqueando un hipotético dragón suyo. Si juega un dragón, podemos bloquearlo con nuestro propio ladronzuelo. Y matarlo después con el gigante aplastahuesos. Tenemos 6 de mana. Dice Hazas y Hanzo que él no habría atacado. El ladronzuelo sí bloquea a criaturas voladoras.
y todas sus criaturas son voladoras. Las que nos importan, las que pueden entrar, digamos, como con prisa, ¿no? Tres cartas en mano tiene. Claro, lo que pasa es que... Ya no podemos. Dos bichos. A ver, no haber atacado es como tirar la partida a la basura directamente. Yolkipro, un Tenfen, Domingo, la fe es lo último que se pierde. O sea, si no hubieses atacado habría sido mala jugada. Se ha robado justo dos bichos con prisa. Dos, no uno, dos. Pero había que atacar. ¿Qué te crees? ¿Te quedas ahí enderezado? ¿Esperando a qué? ¿Esperando a que se robe cualquier cosa y te mate con ello? Había que atacar 100% de las veces. Dice Moreno Vip que ponga el nombre del tambor y gano seguro. Hay que hacerlo después. No, el tifón de tiburones, cuando se cicla, no es un hechizo, no se puede contrarrestar. Es una habilidad activada lo de poner el token. Teniendo dos vidas era muy arriesgado, en mi opinión. Que no. No, hombre, no. Teniendo dos vidas, lo arriesgado es... Venga, me sobra el tiempo de él. No, lo arriesgado es no haberlo hecho. Habría sido no haberlo hecho. Tenías que hacerlo. Tenías que meter presión e intentar ganar la partida. No puedes quedarte enderezado diciendo, me quedo aquí bloqueando. Cuando lo que tienes que hacer es intentar ganar la partida antes de que te la gane él. Lo que ha sido rarísimo es que ha ocurrido una cosa rarísima. Ha ocurrido una cosa súper rara, que es que ha podido jugar dos bichos con prisa. O sea, uno al final de turno y otro en su turno. Joder, justo las dos cartas, las dos únicas que le valían, básicamente. No se puede contrarrestar el tifón de tiburones. Puedes contrarrestar la habilidad disparada del ciclo con cartas rarísimas que digan contrarresta una habilidad activada o disparada. La habilidad disparada de ciclo, quería decir. Pero eso es muy raro. Así que en líneas generales no se puede contrarrestar. Sí, claro, Jason Pardarias dice que si no hubiese atacado podría haber bloqueado. Efectivamente. Pero como no podemos saber el futuro, sigo pensando que la jugada que hicimos era la correcta. Porque nosotros teníamos el dragón, metíamos luego un ladronzuelo o un tifón y ganábamos en dos ataques. La jugada mala es quedarse enderezado intentando ¿qué? ¿Bloqueando a quién? Si no tenía nada. Tenía cero bichos en mesa. Y yo tenía dos counters, dos negar, vamos, tenía en mano. Y tenía un bloqueador para voladoras. O sea, tenía, digamos, cubierta la partida en ese momento. Creo que era lo correcto. Y Dahani MTG, gracias. También tengo Twitch aparte de YouTube. Vale, perfecto. Pues voy a jugar tierra enderezada. Y voy a profetizar esta cosa. De momento los tifones de tiburones los jugaremos más adelante. Parece que es una Temur Ramp, ¿no? Así que este pairing sí que es bueno, este sí que lo vamos a ganar. Este pairing sí que es totalmente favorable para nosotros y en principio nos viene muy bien. O sea, es decir, él se basa en jugar un hechizo, el ultimátum o un Ugin, ¿no? Basta con que nos quedemos con algún counter. Que de hecho tenemos ya uno, pero nos falta alguno más, yo creo, para estar más seguros. Venga, ciclamos esto como 3-3 y solamente con los tifones de tiburones deberíamos ganarle. Es posible que lleve chispa de la que hace 3, ¿no? Es posible que la tenga. El siguiente tifón es un 4-4. ¿Veis? Si la lleva, sí, si la tiene. Wow, muchas tierras, ¿no? Venga, ciclamos como 4-4. A ver, puede tener incluso ladronzuelo atrevido y volver a subirnos el token en la mano, lo cual ya me fastidiaría bastante. Pero bueno. Y no, el turno ese que ataqué era lo correcto, ¿vale? A veces uno hace lo correcto y pierde, y a veces hace lo incorrecto y gana. Pero claro, eso es una cuestión de probabilidades. Si haces lo correcto vas a ganar muchas más veces de las que vas a perder. Entonces ya os digo que quedarse ahí bloqueando a sus no criaturas era la peor de las decisiones posible. Y esa decisión, el haberme quedado bloqueando, me habría dado seguramente una victoria el 20% de las ocasiones. Y atacar seguramente me daba la victoria el 40% de las veces que fuese a ganar esa partida.
Así que bueno, vuelvo a repetir que creo que era la decisión más propicia, más adecuada en ese momento. Él no ha hecho nada, es que ha jugado un hechizo, tiene 6 tierras y ha jugado un hechizo en toda la partida. Es que no puede ganarte un mazo haciendo eso. También lo digo porque me interesa que la gente sepa la jugada buena, ¿vale? O sea, no podéis ser ventajistas. Ah, pues mira, hiciste la jugada esa y has perdido, entonces es la jugada mala. No por perder es la jugada mala. O sea, a veces la jugada buena te lleva también a la derrota porque es una partida ya perdida, ¿no? Ha robado justo 2 cartas seguidas que eran las que le daban esa victoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿vale? Lo digo por eso. Y también son opiniones, que puede que esté equivocado. Pero creo que no. Creo que llevo ya mucho tiempo jugando esto para saber la jugada óptima. Además que es una de las cosas que se me dan bien, leer las partidas y tal. Creo que era la jugada óptima en ese momento. O sea, pocas cualidades tengo, una es esa. Supongo que esparcir la esencia. Y me guardo el golpe altanero y él se veía venir. Esta partida está ganada, es que si no ha hecho nada, es que encima no ha jugado ni una carta. Así sí que no nos va a ganar. De hecho somos letales, claro, pegando con esto. Que ni me había fijado que teníamos ya 12 de daño. Vale, este pairing es que es demasiado favorable para nosotros. Nos metemos además ahora más counters. Las cartas de permanente que no sean tierras en los cementerios y las bibliotecas no pueden entrar al campo de batalla. A ver, es un mazo que lleva ultimátums, pero creo que no necesitamos esta carta. Creo que tenemos counters de sobra para que no la necesitemos, ¿verdad? Me voy a quitar un dragón, me voy a quitar 2 gigantes aplastahuesos y 2 ladronzuelos y ya está. Y ya está. Cambiamos, metemos algunos counters más. Lo que pasa es que a lo mejor él también cambia cosas, claro. La sierpe esa, es muy gorda. Dreju, vale, lo del pijama que estabais diciendo. Dreju dice el dilema de siempre, que es muy fácil opinar sobre cómo juegan los demás estando en pijama en nuestra casa. Pero está bien que lo hagáis, ¿eh? O sea, a mí no me importa que en el chat pongáis vuestras opiniones. Y yo, la verdad es que siempre intento siempre dar mi opinión lo más objetiva posible sobre las cosas. A lo mejor a veces es equivocada, a veces es acertada, no lo sé, pero intento dar mi opinión sincera. Y bueno, yo qué sé, me gusta que me echéis una mano también con el chat, eso. O sea, explicándome o diciéndome cosas que a lo mejor paso por alto, ¿no? Bueno, Alex, mañana nos vemos, muchas gracias por estar, mañana nos vemos en el torneazo, sí. Codel dice, un par de counter contra las habilidades activadas en el banquillo para partidas como la anterior de banquillo, ¿no lo ves viable? ¿Qué counter hay contra habilidades activadas en estándar ahora mismo? Es que hay algún counter de esos en estándar ahora mismo, fin de la historia está en estándar. Creo que el fin de la historia es bueno en el mirror. Mira, pues me habéis dado una buena idea. La epifanía sublime no cuenta porque es un hechizo carísimo que no te puedes permitir jugar. Pero el fin de la historia está en estándar, es de M21 entonces, ¿no? No sé por qué pensé que había rotado que era de M20 o algo así. Me gusta la idea, ¿eh? Me parece que es mejor incluso que... Me parece que es mejor que la piedra esa, jaula, piedra, runa, no sé qué. Vale, Messer dice que fin de la historia está para Historic. Es que a mí no me sonaba que estuviese en estándar. Pero ya sabéis que puede que se me olvide que esté equivocado. Es que el rival, ¿qué hace? ¿A qué está jugando el rival? Es que otra vez está haciendo lo mismo de la partida anterior. Cuarto turno y no ha jugado nada todavía. ¿Cómo piensa ganar una partida haciendo eso? No sé qué hace. Vale, se ha metido counters. Vale, pues no me lo esperaba, los counters. Es bueno saber que tiene counters. Pero precisamente la disputa mística se la tiene que guardar para cuando tenga 8 de mana. Eso creo que lo quiero contrarrestar. No, mira, lo voy a dejar entrar. He cambiado de idea. Vamos a meter ya el dragón este turno. ¿Tiene otro counter? Si tiene otro counter, tampoco. Mira, por la disputa mística, después de ver lo que lleva, me la voy a quedar yo también.
Después de ver que él lleva también disputas místicas, va a ser bastante importante esa disputa mística. Vale, venga, vamos a probar con el dragón. Bueno, puede que tenga un counter, ¿verdad? Me la juego. Porque si se ha metido counter, se ha metido en negar. Se ha metido a esparcir la esencia. ¿Por qué? ¿Por qué se mete a esparcir la esencia? No tiene sentido. En todo caso, vale que se haya metido las disputas místicas y quizás negar. Pero esparcir la esencia contra un mazo como el nuestro, no me lo puedo creer. Pues ahora nos va a costar mucho más ganar esta partida. O sea, con el dragón en mesa, claro. Hijo, es que se hemos robado muchísimas tierras. Es que solo hemos robado tierras, de hecho. Solo tierras. Es que tenemos otras tres tierras más en mano. Tendría que haber jugado esta girada, quizás. Estamos en problemas. Y Kerkus, gracias por el follow, bienvenido. Tendría que haber contrarrestado esto. Ya me estoy arrepintiendo de no haberlo contrarrestado. ¿Por qué lo he dejado entrar? En lugar de, yo qué sé, le podríamos haber tirado la disputa mística incluso. La disputa mística habría sido quizás buena. ¿Ahora qué hacemos con esto? Si lo juega, ¿cómo lo mata? Otra tierra. ¿Quién ha dicho que no llore por las tierras? No tengo derecho a llorar si me robo 10 tierras. O sea, séptimo turno. Tengo 7 tierras en el séptimo turno en mesa y otras 3 más en mano. Tienes derecho, dice Exodeth. Muchas gracias, Exodeth. Es una dice Landfall, efectivamente. De aterrizaje, por eso estamos robando tantas. Dreju dice que mira el lado bueno, que cuando robe un tifón, si robo un tifón esta partida, te doy la razón, ¿vale? A ver si es cierto que llego a robar un solo tifón en esta partida. Que ya empiezo a pensar que no lo voy a ver, el tifón. Voy a petar yo también en respuesta, así ahorramos tiempo. De momento tenemos 7 tierras en mesa, o sea que el tiburón sería un 5-5. Tampoco es nada del otro mundo. Menos mal que la podemos matar. Pero claro, tenemos que girarnos. Mira el tifón. Vale, tienes razón, Dreju. Lo malo es que tenemos que exponernos completamente. Pero es que la puedo hacer indestructible. 3 y 3, 6 y 2, 8. La puedo hacer indestructible. 3 y 3, 6 y 2, 8. Podemos ciclar esto y convertirlo en un 6, 6, que no nos valdría para bloquear a coma. También podríamos jugar el tifón y llenar la mesa de bichos. Venga, va. Creo que es la mejor opción. Y veremos qué pasa. Me como el ataque de 9, pero a partir de ahí nosotros ya vamos a poner muchas criaturas en mesa. Podríamos matar una de las bichas estas, ¿vale? Con la mordida helada. Pero no lo voy a hacer porque me quiero quedar con el negar abierto o con la disputa... Bueno, espérate, la disputa mística también nos vale 2 y 2, 4 y 3, 7. Voy a matar una de las serpientes. No, eso no me lo esperaba. Tendríamos que negarlo. Le quedan 3 de mana. La disputa mística no nos sirve. Qué lástima, ¿eh? Por un poquitito de mana. Venga, vamos a negarlo, a ver si cuela. Que no tenga counter. Si tiene counter, perdemos. Ay, Dios. Buenas, Dani Bierzo, ¿qué tal? Bienvenido. Este no es mi mazo, o sea, hemos perdido todas las partidas que hemos jugado esta noche con este mazo. Todas, el 100% de las partidas. Lo cual me está pareciendo casi ridículo.
Igualmente, podemos hacer esto. Matarle uno y bloquearle otro y no morimos. Y... Kederexecutor, buenas noches, bienvenido, gracias por ese follow. Venga, pasamos turno. Kezkat dice, venga domingo, en esta hay posibilidades todavía. Todavía hay posibilidades, sí. Bueno, es un poco complicado, pero hay posibilidades aún. Sobre todo si él ya no tiene más counters, claro, eso es importante, que no tenga ya más counters. Y Francis Gutiérrez, muchas gracias por el follow, bienvenido también. Ojalá tirase un counter ahora. Y que no tuviese más. Que solamente tuviese un counter, claro. ¿Por qué no me deja tirarla? Ah, que es un esparcir la esencia. Aquí me había equivocado yo, ¿eh? No sé por qué. Tenía el counter. Tenía el counter, el otro counter más. Pensé que era estar en un negar. Y no era un negar, es un esparcir la esencia. Mira, pero nos pone un 3-3 en mesa. Bueno. Entonces morimos igualmente, ¿verdad? Al final. Ah, no, tenemos dos bloqueadores, cierto. ¿Tiene algo más todavía? Joder, no me lo puedo creer. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Nos sobran 3 de maná. ¿Cuánto mana tenemos? 3 y 4, 7 y 2, 9. Nada, es que no nos llega para todo. Esto cuesta... No es suficiente, ¿verdad? Nos mata, hagamos lo que hagamos, creo. Nos queda un mana enderezado nada más. Claro, esto es tontería lo que acabo de hacer, porque puede sacrificar la otra a la que he hecho objetivo, lo cual no tiene sentido. Daba igual lo que hiciésemos, porque tenía ya 5 bloqueadores, o sea, 5 posibles atacantes. Vale, bien. No lo veo mal del todo. La situación no es mala del todo. Veo que los ladronzuelos vuelven a ser buenos contra él. Mejor que los gigantes aplastahuesos. Voy a quitarme los gigantes y voy a meter los ladronzuelos. Y ya está. Único cambio. Está bien. En principio la partida deberíamos ganar, ¿eh? O sea, ha sido muy mala suerte esta partida realmente. El turno que me giré, jugué el dragón y nos lo contrarrestó. Ah, está bien. Yo creo que podemos ganar fácilmente. Deberíamos ganar fácilmente. Es indestructible si sacrifica una serpiente. Me daba igual hacerle objetivo, o sea, me daba igual matarle dos serpientes que intentar matarle el 6-6 y otra serpiente. El problema de hacer eso es, claro, si le hago objetivo a la serpiente y a la sierpe 6-6, va a sacrificar la que estaba intentando matar, por tanto estaba mal hecho. Tiene que haber hecho objetivo a 2-3-3 en todos los casos. Venga, va. ¿Por qué me he dejado las mordidas heladas contra él? Es que me acabo de dar cuenta de que me he dejado las mordidas heladas. No deberían estar en el mazo. No me he fijado, las tendría que haber quitado desde el principio. Sí, podía hacerla indestructible, pero que la hiciese era mi pensamiento. ¿Por qué me he dejado las mordidas heladas en el mazo? Es que no me he dado cuenta de que me las he dejado. Las habría cambiado o habría metido los gigantes aplastahuesos, que al menos hacen algo, ¿no? La serpiente esa no es indestructible, pero se puede hacer indestructible sacrificando la sierpe, ¿no? A ver, ya digo, en principio es un pairing muy favorable para nosotros, que deberíamos ganar en el 99% de las ocasiones, ¿eh? O sea, si perdemos es que somos súper mancos. Esto no puedes dejarlo entrar porque la ventaja de cartas que le iba a dar a largo plazo sería absurda. Vale, estamos en una buena posición, ¿eh? Este turno... Es que también se nota salir, se nota mucho. Vamos un turno por delante y se nota que tenemos aquí ya a nuestra disposición lo que necesitemos en cada momento y ya podemos empezar a ciclar buenos tifones a final del turno, a partir del siguiente.
Otra cosima. La vamos a tener que contrarrestar. Vamos a buscar una montaña nevada y creo que vamos a pegar. No, pegar no tiene sentido. Es mejor ciclar el tifón. Espérate. No, vamos a pegar. Sí, sí, voy a pegar de 4 este turno. Porque vamos a robar cartas con el contemplar el multiverso. De quinto turno no debería jugar nada muy peligroso él, ¿no? Vale, veis, esto ahora mismo no me importa demasiado. Robaremos 2 cartitas y ya el siguiente turno si acaso ciclamos. También podríamos haber jugado este refugio. A ver, un counter tiene que venir por lo menos, ¿no? Me voy a quedar las 2. El ladronzuelo sube también fichas de... De eso, ya sabéis. Vale, tenemos un esparcir la esencia. El problema es que nos falta un counter de verdad. ¿Profetizar eso? Quizás con las dos nevadas, las dos sin coloras tendría que haber profetizado esto, ahora que lo pienso. Me he dado cuenta después. Tendría que haberlo hecho yo manualmente. Y pasamos turno otra vez. Ojo que las dos tierras, si juntamos tierras suficientes nevadas... Vale, sabemos que no tiene counter ahora él. Esparcir la esencia por ahí... Robamos 2 cartas fresquibiris. Vale, esto ya pinta mucho mejor. Golpe altanero que nos vamos a quedar. Y ladronzuelo atrevido también ahí. Vale. Nos hemos robado no sé cuántos millones de ladronzuelos atrevidos. Le vamos a dar turno. Por cierto, tenemos solamente 3 generadores azules. Solamente 3. Y él tiene... Ahí va, no me acordaba de este bicho. Ya, os juro que ya me había olvidado de él. Espérate. Maná azul. Es que no me fío de cómo gira esto las tierras. Creo que la partida está ganada, ¿no? Creo que la partida está ganada solamente por el tempo. Alguien antes dijo, este mazo no tiene nada de tempo. Todo lo contrario, este mazo es puro tempo. Y se está viendo ahora. Se va a ver ahora en estas jugadas, claro. Nah. Ya no voy a ciclar el tifón, vamos a intentar ganar de esta manera. No sé por qué me dejé las mordidas heladas, fue un error, ¿eh? Me equivoqué. Y aquí a lo mejor hasta concede, ¿no? Mira, ya sabemos para qué tenemos las mordidas heladas, para matar sierpes de esas. Es que no debería poder ganarnos. Es que es un pairing muy malo para él. Es que no sé por qué. No sé cómo nos ha podido ganar la partida anterior. Lo típico, te pilla con los counters buenos. Creo que gana la primera ronda, por favor. ¿Qué hacemos con este mazo? Mira, lo vamos a dejar helado. Por eso me dejé las mordidas heladas. Se rindió. GG, menos mal, por fin ganamos una. Madre mía, es que llevábamos toda la noche perdiendo todas. Yo iba a bajar a plástico 4, por lo menos. Que estábamos a una victoria de diamante, creo. A 2 victorias de diamante. Y hemos bajado hasta casi plástico 2, por lo menos, por ahí. Bueno, Hazas y Hanzo, gracias por haber estado. Buenas noches. Gracias, Dreju. Gracias, Kezkak. Buenas noches, Vanderlei. ¿Qué tal? Bienvenido. Se viene la remontada. Si es que este mazo es buenísimo. O sea, no debería perder ni una sola partida. Si pierdo es porque soy manquísimo. Guanillo dice que podía ganar con las 2 tierras. No lo hice porque cuesta triple mana nevado activarlas. Y no tenía 6 manas nevados para activarlas. Tenía al menos una tierra que no era nevada y por tanto no me llegaba el mana para poder activar las 2 tierras. Así que no podría haber ganado con ellas. Vanderlei pregunta que cómo veo el mazo el Sultai Ultimatum. Yo lo veo bastante malo.
y me voy a explicar por qué lo veo bastante malo. Lo veo bastante malo porque pierde contra Ice Tempo, o sea, pierde contra mazos de counters. Por tanto, pierde contra Ice Tempo, que es muy buena, pierde contra Bribones, que es muy buena, y creo que los mazos rápidos también le ganan a Sultai, a las Sultai Ramps estas nuevas. Madre mía, vaya salidita. Las White Winnies también les ganan porque salen muy rápido y luego encima tienen bichos que se hacen indestructibles o yo qué sé, o que hacen lo que sea que dejan. Hacen muchas cosas. Esta salida nos gana prácticamente, ¿eh? Buenas, Saber y luego, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, yo también, Reju, yo también pruebo los mazos en Ranked directamente. Sin miedo y sin nada. Buenas. Perrito, vale. Y mata gigantes también. Lo malo es que este estruendo de aplastacráneos no mata a dos de sus bichos porque tiene el perro, solamente mata a uno. No sé cómo vamos a ganar esto. No sé, es que no podemos hacer nada. Y no llevamos ira de la tormenta de banquillo. Pero Miaok dice, Domingo, mañana que tienes torneo, ¿qué formato es? Es estándar. Estándar al mejor 3, lo mismo que estamos jugando ahora. Si es listo, pondrá token. Vale, no es listo y ha gastado el turno en poner un bicho que posiblemente iba a ser contrarrestado. No tenemos triple tierra nevada para activar esto. No voy a esperar, vamos a matar ya esto, ahora, y intentaremos, no sé, ojalá juegue algo que podamos negar. Y el siguiente turno jugamos el refugio anónimo para poder bloquear. Tenemos tres nevadas, ¿verdad? Sí. Ojalá juegue algo que podamos negar, que haga tierra, maza helada o algo así. No, otro perrillo. Es que es lo malo, el estruendo de aplastacráneos... O sea, es decir, me he equivocado de tierra, ¿eh? Quería jugar esta y he miscliqueado. Voy a tener que hacer esto, ¿eh? Aquí el problema es que va a volver a salvar la escolta de los caídos. Y tendría que haber jugado esta tierra, ¿eh? De todas maneras tampoco me iba a servir, no iba... O sea, es decir, no me sirve de mucho. Bueno, sí me servía. Es que quería hacer esto a toda costa. Los dos perros nos han fastidiado, ¿eh? El doble perro... Aspirante a Luminarca. Vale, genial. La tierra que llega tarde. Bueno, pero puede bloquear aquí. Vamos a ver qué es lo que tiene. Se ha quedado atascado en dos tierras. Nos va a ganar con dos tierras, literalmente. Claro, también puede poner un token. El rival... No sé por qué no ha puesto ni un solo token. Por favor, juega algo que podamos contrarrestar. No, Lurs, no. Es lo peor que podíamos ver. A ver qué sale ahí. Dos tierras. Si nos sale la chispita de uno, podemos matar el Lurrus y nos mata igualmente, claro. Ah, Dios mío. Bueno. Nos ha ganado con dos tierras, nada más.
Vale, vamos a ver. Tenemos únicamente 4 fuego dragón abrasador. Ya está, es la única carta que tenemos contra él. Me voy a quitar un dragón, un tifón de tiburones. Me voy a quitar un ladronzuelo atrevido. Y, bueno, es golpe altanero fuera, claro. Y los negar quizás también, ¿verdad? Espérate. Espérate, que nos quitamos aquí cosas. Me voy a volver a meter un ladronzuelo, me voy a volver a meter un tifón. Y voy a volver a meter un dragón. Y quitamos la mayoría de los counters. Pero no todos. Venga, nos quedamos así. Tampoco tengo mucho banquillo contra las White Winnies, ¿eh? El artefacto contra Lurrus. Pues no es mala idea. Ya tarde. Nada, pero es que yo creo que va a llevar uno o dos Lurrus, como mucho. Y en principio, teniendo en cuenta que hemos metido 4 fuego dragón abrasador, el Lurrus no es muy bueno. Primero porque esto exilia criaturas. Y segundo porque la idea es que matemos al propio Lurrus. Esta mano es buena. Es bastante buena contra él. Suficiente para ganar tiempo y luego el dragón gana la partida. Pero sí, el artefacto contra Lurrus no era mala idea tampoco. Voy a darle fase de ataque, o sea, voy a dejarle que llegue la fase de ataque por si juega aspirante a luminar, que le va a poner un contador +1/+1 a la escolta. ¿Veis justo eso? Matárselo en respuesta. También se lo puedo subir a la mano. Nada, pero vamos a matarlo y ya está. Nos falta un poquito de chicha. O sea, es decir, una chispa más. Porque solamente teníamos una. Una chispita más se agradecería bastante. ¡Guau! Wow. Supongo que le pondrá los dos contadores a la misma. Supongo. Pero como no estoy 100% seguro de que eso vaya a ocurrir, se la subo a la mano y fuera. Vale, buscamos una isla nevada. No tenemos nada, o sea, ya digo, el problema es que de esta partida tenemos una mano que es vacía, realmente ni siquiera... otra tierra más. Joder, madre mía. No sé si vamos a poder ganar con los dragones. Me tendría que haber esperado de todas maneras a subirle la mano al bicho. Me he precipitado, me podría esperar haberlo hecho después. No, no tenía sentido hacerlo antes. Vale, con que robemos un hechizo que cueste 2 o menos, la partida la ganamos. Pero hay que robar ese hechizo que cueste 2 o menos. Ahí está, no, ese no nos vale. Y Quique P. Valero, gracias por el follow, bienvenido. Vale, siguiente turno pegamos de 11, se nos quedaría a 2 de vida. El Barzikat. +1/+1 indestructible. O pone tokens 1-1. Esto pega de 7 ahora, ¿eh? Es letal el siguiente turno también. Nos quedan 8 vidas, es letal el siguiente turno. Madre mía, otro dragón. No sé si matarle incluso el Barricket. Son 4 y 3, 7 y 2, 9 y 1, 10. Con que bloqueemos con el dragón a uno de estos debería ser suficiente, ¿no? 3, lo dejamos a 10. 4 y 4, 8. No, no. Incluso podemos jugar dos dragones, claro, ahora que me di cuenta. No sé si jugar esto... Lo que pasa es que nos vale solamente una carta de coste 1 que tengamos en el mazo.
Espérate, ¿éramos letales? No, no éramos letales porque teníamos que atacar antes. No éramos letales. Le dejábamos a dos en cualquier caso. Pero letales no éramos. Así es muy difícil que nos pueda ganar la partida. Ahí nos ganó la primera, estamos en la segunda. ¡Oh! Hemos ganado una partida. Triple Dragon for the Power. Vale. Ya digo, no creo que el Lurrus sea tan relevante. Y el Basriket tampoco es muy relevante. Aquí lo que es relevante es que te robes una mordida. Es que tenemos mordidas heladas, fuego dragón abrasador, estruendo aplastacráneos y gigante aplastahuesos y ladronzuelos. Es más que suficiente para los primeros turnos. Ojo que ahora sale él. Saliendo él la cosa cambia, pero con que nos robemos una mordida helada para el primer turno, ahí ya hemos conseguido el tiempo suficiente para frenarlo. Sí, claro, usad el... Usad Discord para compartir ese tipo de cosas, Bernardisco. Talai en el evento de estándar se hizo un 7-0 con Gruul Adventuras con uno o dos dragones. No sé si te sirve, hombre, claro, eso... Ya lo juega todo el mundo, eso no tiene nada de novedoso, ¿eh? De hecho, lo subí yo, creo que en el vídeo de ayer o de antes de ayer, al canal de YouTube, subí una Gruul Aventuras con dos dragones de estos. No tiene nada de novedoso, ya digo. Otra opción en esta partida es matarle todo desde el primer momento. ¿Qué opináis? Le voy a matar todo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de removal. He pagado 3 vidas, pero pagar vidas contra una mono white, si la controlas, no importa perder 3, 6, 10 vidas. Este es más problemático. Este es un problema gordo, de hecho. Pero bueno, le quedan 3 cartas en mano. No sé si ha hecho un mulligan, quizás, ¿no? Este sí nos va a pegar un poquillo. Ah, podemos girárselo, con un gigante aplasta, pues eso sí que se descarta una carta de la mano si quiere. Y le vamos un poco también mermando, ¿no? Pues quizás no sea tontería. Si quiere salvarlo, que se descarte carta de la mano y no nos ataca. Y así ahorramos unas vidillas. Como nos sobran chispas, no me parece que sea mala jugada. A ver qué se descarta. Mira, se ha descartado una Raidane. Creo que hemos salido ganando. 2 cartas en mano. Uf, otro filo consagrado. Problemas, ¿eh? Voy a parar la prioridad en su mantenimiento y le voy a intentar matar uno de ellos. Si lo quiere salvar, tiene que descartarse la última carta de la mano. Y se gira y no nos ataca. Vale, lo ha salvado, ¿eh? Otra Raidane. Creo que hemos salido ganando, ¿eh? Vale, bien. Entonces esto ya pinta bastante mejor. Muy pesaditos, ¿eh? Otra opción que tenemos es la de ciclar tifón, bloqueamos a uno y le volvemos a obligar a descartarse, robamos carta. Voy a hacerlo este turno, ¿vale? Vamos a hacerlo. Robar una cartita extra y a sacar un bloqueo. Esta vez sí que le dejamos atacar. Tiene 2 cartas en mano, ¿eh? Voy a ciclar de uno por si tuviésemos la maravillosísima suerte de robar justo la chispa de coste un mana rojo, que sería la bomba si la robásemos. Esta también es buena contra él ahora mismo, ¿eh? Vale, vuelve a descartarse. Un perro, vale. El perro habría hecho lo mismo si lo hubiese jugado. Vale, una carta en mano, ¿eh? Ah.
llegará un día que se quedará sin cartas en mano. No sé cuándo, pero ese día llegará. Y la tierra me la estoy guardando todavía de momento. No tenemos counter, por cierto. Joder, qué pesados, ¿eh? No podemos con ellos. La guerra que nos están dando. Dos cartas en mano tiene él. Le voy a freír uno de los dos. A ver si nos deja antes de que ataque. Y al otro lo bloqueamos. Y ya sí cae el estruendo aplastacranos y le matamos a los dos bichos el siguiente turno si vuelve a salvar a los dos, claro. ¿Y esto? ¿Por qué no lo ha jugado directamente? ¿No habría sido mejor? Habría sido lo mismo, ¿no? No, habría sido mejor. ¿Por qué no lo ha jugado? Vale, pues aquí ya está la partida ganada. Por fin nos ha costado. Casi de enviar cero, no sé por qué. Nos quedan 11 de vida, ¿vale? Y tenemos tierra nevada, tenemos gigante aplastahuesos y él no tiene nada. Creo que no me voy a quedar ni enderezado para el counter. ¿Cuál es la tierra que no tiene mareo? Creo que es esta. Vale. Me giro completo, espero que no juegue una cosa peligrosísima ahora y me coma el counter. Me daría una rabia que jugase algo bueno. Vaya partida, malísima por ambas partes realmente, o sea, es decir, bueno, nosotros teníamos un montón de chispas, se ha agradecido un montón la cantidad de chispas que teníamos. Es un pairing complicado, ¿eh? Ya habéis visto lo que nos hacen los bichos esos, la de chispas que les hemos tenido que hacer y bloqueos y todo. El fuego exilia, pero solo si muere. Si la hace indestructible no muere y por tanto nos exilia. A eso a veces la gente se lía con eso, lo he visto alguna vez lo de pensar que, ah, como exilia, pues ya el bicho se exilia. No, solamente exilia si la consigues matar. Claro, efectivamente. Buenas, Alejquito, bienvenido. Miguel Derivia dice, buenas noches, caballeros. Muy buenas noches. Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no los conozco muy bien. Hay que entender, si no habéis visto las películas de los hermanos Marx, os insto a verlas. Hay que entender que son películas que se hicieron hace 100 años. Literalmente hace 100 años. Y algunas de las películas más maravillosas de la historia del cine se hicieron en esa época, como El Mago de Oz o las películas de los hermanos Marx. Os van a alucinar si no las habéis visto, porque es increíble lo contemporáneas que pueden ser esas películas. Te parecen muy antiguas y luego las ves y tienen un humor muy fresco, muy moderno y tal. Las de Charles Chaplin o las de Harold Lloyd, Buster Keaton, os las recomiendo. Todas esas tipo de películas son maravillosas, increíbles. Groucho Marx es un fiera. Y ojo, de Groucho Marx, él siguió hasta muchos años después, hasta los años 60, 70, 80, haciendo programas de televisión súper mordaces. O sea, un poco, pues, lo mordaces que pueden ser los late night de hoy en día, muy críticos y, pues, lo mismo, él ya lo hacía hace 30 o 40 años, con un humor muy ácido y muy rebuscado y que levantaba muchas ampollas en su momento. Vale, esta mano que me he quedado, he arriesgado mucho, quedándome solamente una mano de dos tierras con todo lo que teníamos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La escena del camarote de los hermanos Marx. ¿Cuál de ellas? Porque tenía muchas muy buenas. Vale, Valky Bartokomus. Azul, verde, negra. Vale, Sultai Ram de esas. Él va a creer que hemos profetizado este se veía venir, pero él no lo sabe. Se esconde, por cierto. De hecho, va a pensar que hemos profetizado esto, ¿eh? Él cree que hay aquí dos se veía venir porque se le esconde. Cuando profetizas, o sea, después de revelar la mano, si profetizas, las cartas que vio se esconden. Como podéis ver, no tiene el ojito, las otras sí tienen el ojito. Me está picando mucho el ojito, por cierto. Madre mía, ya es la una de la noche. Se me ha pasado el tiempo volando. Hey, Diego Art, bienvenido. O sea, ha sido una noche muy dura, hemos perdido casi todas. Ahora estábamos empezando a ganar alguna. Y... uf. ¿Cómo pega el Valky Bartokomus? Primo, Laria, Apletón. No te toques que te infectas el Barbas. ¿Sigues por aquí? Sí, me está picando mucho el ojo. Lo típico que acabas ahí, si te tocas mucho el ojo, acabas con una conjuntivitis o algo del estilo. Voy a intentar no tocarme el ojo.
Sí, Messer, si quieres poner un enlace, ponlo. No hay problema. Supongo que nos vamos a comer un counter. Azul, verde, negra, roja. Me dan mucha rabia estos. Contra esta. Me dan mucha rabia estos mazos tetracolores absurdos, ridículos. No podemos jugar esto, nos falta una tierra nevada. Ah, vale, nos ha puesto Messer. ¿Qué juego? Estoy jugando una Ice Tempo. ¡Camarero! 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 Estas cosas tienen copyright. Diga, oye, esclavo, diga, ¿qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Y también dos. Oiga, que es a mí a quien van a hacer las manos. A mí lo que más me fascinaba de los hermanos Marx es que eran unos artistas en todos los aspectos. Es que antiguamente los actores no eran como ahora, que van al gimnasio, se pinchan unos esteroides y ya, son los mejores del mundo, ¿no? En aquella época, los actores eran auténticos dominadores de las diferentes artes. Es decir, Harpo tocaba el arpa, pero era maravilloso ver en las películas cómo tocaba el arpa. Harpo tocaba el piano, ¿no? ¿Era Harpo el del gorro? ¿El mudo? No me acuerdo de los nombres ahora ya. No me acuerdo de los nombres. Chico, bueno, Harpo era el del arpa, claro, lógicamente Harpo de arpa, claro. Chico era el del piano, era maravilloso verle tocar el piano, era un artista y además encima eran medio autodidactas. Venían de una familia del vodevil, del arte, digamos, del arte ambulante, del arte circense, ¿no? Digamos, prácticamente del mundo del circo o algo así. Y luego Groucho era súper gracioso y era muy físico en las escenas. Siempre estaban saltando, subiéndose por sitios y haciendo mil cosas. Nos va a matar con nuestro propio gigante aplastahuesos. ¡Qué vergüenza! Era increíble verlos. Realmente eran, creo que eran 6 en total. Diréis, ¿cómo que eran 6? Creo que eran 6 en total. Están los 3 más famosos, Harpo, Groucho y Chico. Luego estaba el cuarto que salía en muchas pelis, que era el guaperas, digamos. Pero había otros dos hermanos más. Ah, otros dos hermanos Marx más. Pero yo creo que han salido en alguna peli, pero muy residualmente, ¿no? Eran artistas completos en todas las áreas, musicalmente, teatralmente, físicamente era una maravilla también verlos en acción. O sea, era increíble. Si es que no podemos ganar esta partida. Si mato esto, no mato esto. Bueno, si robamos un ladronzuelo y se lo podemos subir a la mano. Nos ha matado pegando con un Valky. Qué triste. Los conocidos son esos, efectivamente, esos tres. Los tres famosos, sí. ¿Qué lleva este hombre? Lleva Visionario de Janowar. Lleva Valky. Me voy a dejar la mordida helada para ese Valky. Hay que quitar 5 cartas. Lleva un mazo muy raro, ¿eh? Con tanto bicherío. Me voy a quitar un dragón. Quizás metió demasiado counter. Voy a quitar un negar de estos. Voy a quitar un ladronzuelo. Hay que quitar 2 cartas más. Venga, un se veía venir. Que hemos metido counters que son mejores. Y voy a quitar un tifón de tiburones. Venga, dale, vamos a ver así. No sé si es buena idea. No sé si es la mejor idea. Pero vamos a probar suerte así. Vamos a ver. Hemos perdido la primera fácilmente, la verdad. Bueno, nos hemos quedado un pelín atascados de maná y luego el Valky nos ha hecho mucho. El Valky nos ha ganado la partida. Es que nos ha matado en 5 ataques. Esta mano no tiene ni counters ni chispas. Me lo voy a quedar igualmente. Siempre digo lo mismo. Voy a intentar ganar con los ladronzuelos atrevidos. Joder, con el Valky lo tiene abonado. Venga, va, para la mano. Nos lo devuelve, ¿no?
Ah, no, no lo devuelve porque de hecho se va. Lo mismo, voy a hacer lo mismo otra vez. Voy a volver a subirse a la mano con esto. Creo. Nos quitará el dragón el siguiente turno, quiero decir, más a largo plazo. ¿Se ha quedado atascado en las dos tierras? ¿En serio? Tiene 8 cartas en mano, ¿eh? No, tiene... ¿Cuántas tiene? Tiene 8, sí, tiene 8 cartas en mano. Se ha quedado atascado, ¿eh? Se ha quedado atascado de maná. Pues puede ser... Bueno, a lo mejor encuentra la tierra ahora, claro. Pero si no, puede ser nuestro salvoconducto para ganar esta partida. Vale. Una la ha tirado para abajo, otra para arriba. Vale, ahí está su tercera tierra. Pues este bicho va a empezar a pegar poquito a poco. Otro dragón. Pues me parece a mí que no tenemos ni counters ni chispas, lo cual significa que si ganamos va a ser por pegada. Si juega el Valky, voy a robar 2 cartas y meteremos el dragón. No sé cómo, no sé si esta partida la vamos a ganar, pero si la ganamos va a ser pegando. Nos quita el ladronzuelo, parece. No, nos quita un dragón. Luego, claro, es desgoloso porque paga 5 y lo convierte en el dragón, claro. Vamos a robar. No me importa demasiado ese Valky, ya lo recuperaremos más adelante. Con nuestro propio ladronzuelo, si nos deja. Vale, disputa mística al roba cartas. Pues una pena porque lo necesitábamos, ¿eh? Buah, vamos para adelante. Aquí ya vamos un poco a lo loco, ¿no? O sea, es decir, la buena noticia es que tenemos una mordida helada que también mata a ese Valky. Tenemos 2 respuestas, quiero decir, al propio Valky. Y a lo que pueda jugar, el ladronzuelo es poca cosa, pero algo es algo. Vale, al final del turno le vamos a matar el Valky. Salvo que tenga 5 de maná. Si tiene 5 de maná no puedo, porque entonces lo puede convertir en el dragón y no lo mataríamos. Así que posiblemente... Vamos a ver qué es lo que hace. Va a depender de eso. Si paga 5, en respuesta se lo matamos. Y ganamos la partida automáticamente. Vale, ahí está. Ahora ya hemos ganado la partida. Porque ha pagado 5 en su fase principal para convertirlo en el dragón. Recuperamos el propio dragón y le matamos en el ataque. Creo que ha tomado seguramente la peor decisión, pero pensad una cosa que lo he dicho antes. Las decisiones que se toman en una partida dependen de muchos factores que a lo mejor no estamos viendo, no sabemos lo que tiene en mano. A lo mejor en mano no tenía ninguna opción y es la conclusión a la que ha llegado él que era la mejor opción. También puede ser que se haya equivocado, que él ha pensado qué probabilidad hay de que él se haya robado justo esta chispa. Pues mira, justo nos la hemos robado. También puede ser, claro, ¿no? Los lleva tantos bichos él... Valkis y elfos y tal, que no sé si merece la pena incluso esto. Yo creo que debería ser suficiente con las 3 mordidas, los 4 gigantes y los 3 ladronceros. Antes alguien dijo una carta que me pareció muy buena idea. Ah, sí, lo del fin de la historia. Ya lo miraré, lo del fin de la historia, porque ahora ya no es plan. Vale, la mano no es muy buena porque tiene 2 tierras, pero bueno, como sale él, tenemos tiempo de robar más. Y tenemos chispita para el Valky si lo juega. Con que robemos un par de tierras la cosa estaba bien. Sí, muchos counters. Bueno, 2. Tampoco. Lo que pasa es que son esparcir la esencia. No sé si son justo los counters que queríamos. Creo que los esparcir la esencia no son muy buenos contra él. Es de Historic, fin de la historia, Kethkak, dices de M20. Es lo que yo pensaba, es lo que yo tenía en mi mente. Que no estaba en estándar. Es que en estándar creo que no hay ningún counter de habilidades que sea bueno, ¿no? No hay ningún reprimir.
A lo mejor de hechizos de costes más altos, ¿no? Bueno, tampoco tenemos mucha cosa en mano. O sea, es decir, ¿nos va a quitar qué? El negar, supongo, ¿no? Lo malo es eso, que justo nos hemos robado el negar ahora y nos lo va a quitar, supongo. Yo creo que el negar es la carta buena del mazo, ahora mismo, de la mano, quiero decir. Si nos quita un esparcir la esencia me parecería muy raro. Ahí está, nos quita el negar justo, me lo he tenido que robar en el turno en el que me iba a quitar la carta de la mano. Qué poco mojo tengo a veces, ¿eh? Y aquí esto se va a comer un counter. Podría no jugarlo. Ya, pero voy a jugarlo igualmente. Que nos lo contrareste. ¿Qué le vamos a hacer? Un counter menos. Pasamos turno. Lo malo es que sabe nuestra mano completa. Sabe que tenemos dos esparcir la esencia, una mordida helada, el dragón, el gigante aplasta huesos. O sea, es una buena mano, en principio. ¿Dónde están mis tifón de tiburones? Jafte, buenas noches. Buenas noches, dice. Uf, casi y no llego al stream. Casi, casi. Te ha faltado 5 minutos más y no llegabas. Pff, qué asco. Le voy a tirar esto a la cabeza. Ya sé que no... Pero bueno, da un poco igual. Tampoco tiene un objetivo, ¿no? Nos tiró un negar ahí. Está bien gastado ese negar. O sea, quiero decir, nos viene bien ese negar realmente, si lo pensáis. Creo que nos va a quitar el ladronzuelo. Espérate, espérate, ¿qué he hecho? Si el ladronzuelo es una criatura. ¿Cómo nos va a quitar el ladronzuelo? Si es una criatura. He hecho el tonto, ahí me he equivocado. Me he equivocado. Mira, hemos tenido suerte y él no ha hecho nada, pero me he equivocado. Ojo que tenemos... ¿Qué tiene aquí? Verde y rojo. Y tenemos... Bueno, vamos para adelante, ¿no? Es que justo tenemos a esparcir la esencia para el Jorion, que podría ser el problema. A ver, lo malo es que tenga... Que tenga Jorion y counter. Puede tenerlo. Tiene justo 6 de maná. Lo que no tiene es doble, triple azul. Tiene solo 2 azules. Así que no puede hacer Jorion y disputa mística. No puede hacerlo. Y aún así seguimos teniendo la tierra esta para pegar de vez en cuando. Ay, qué bueno es el dragón. Es que cuesta 3. Es que por 3 de mana es un 4-4, vuela prisa. Es, cuesta 5, pero te devuelven 2. Y es que eso lo hace buenísimo. Se convierte en un bicho que es súper agresivo para de color rojo, pero que luego te da mana para counters. Y nos robamos un counter ahora. Creo que hemos ganado la partida, ¿eh? Creo que este counter significa victoria. Creo que vamos a acabar la noche con victoria. Este mazo es muy difícil de jugar. Y creo que también requiere un poquitito de suerte. Porque ahora que hemos tenido un poquito de suerte estamos ganando muchas partidas. De hecho hemos ganado, creo que es la tercera ronda seguida que ganamos ahora. Hemos empezado perdiendo 3 seguidas. Pero ahora hemos ganado otras 3 seguidas. Y tenemos 4 y 2, 6 de mana. Y encima se rinde. ¿Sabéis qué? Esta noche ha sido muy complicada. Y al final nos ha costado ganar partidas, pero lo hemos conseguido. Y se merece... Muy bien, al final yo creo que el mazo, o sea, en mi opinión el mazo es el mejor, pero la verdad es que no hemos tenido buenos resultados, la verdad. Aticol 1, gracias por el follow, bienvenido. Hemos hecho un 50% de winrate. Bueno, pues aquí acaba nuestra noche.
Me lo he pasado bastante bien. Al final hemos conseguido ganar bastantes partidas, pero al final, al principio ha sido bastante duro. Creo que el mazo es muy bueno. No sé si hemos tenido mala suerte al principio o qué, o si he jugado muy mal o lo que sea, pero ya hemos remontado. Esto estaba ya muy bien. Por fin tambor ahí todos. Bueno, pues nada, mañana torneazo. El viernes evento Kaldheim Rocks. Sorteamos 4 cajas de Kaldheim en directo. Cartas firmadas por los artistas que presentaron cartas de Kaldheim. Va a ser una noche increíble el viernes. Mañana torneazo y el viernes eventazo. Así que os espero a todos. Espero que hayáis pasado súper bien, ¿vale? Os dejo con John Mankier, ¿vale? Vamos a hacer una raid de John Mankier. Quedaos todos en el canal porque nos vamos con él ahora, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Hasta luego.